Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en este video, pues no sé, es como un curso rápido, por decirlo así. Vamos a ver todo el contenido de Excel de inicio a fin, de básico, básico, básico a un intermedio o incluso algunas empresas llaman esto avanzado. Imagino que si usted está viendo este video es porque tiene un afán increíble por aprender Excel y créame, de pronto puede ser un larguito este video, pero créame que va a salir con un aprendizaje de Excel por lo menos para pruebas laborales eh, o universidad o colegios, ¿listo? Eh, cabe resaltar que lo que vamos a ver en este cursito, eh, todo está hecho ya en Excel básico, el curso de Excel básico. El curso de Excel avanzado trabaja macros, por lo cual no lo vamos a tocar. Sin embargo, también está LibreOffice, que es el gratuito, o Google Sheets, que es el Excel de en línea que tiene Google. ¿Listo, muchachos? Con cualquiera de estos ya están publicados completamente, ¿listo? Bien, vamos a trabajar entonces con esos ejercicios, los cuales ustedes podrán descargar desde la descripción de este video. Eh, de pronto en este videito puedo ir en algunos temas un poquito más rápidos, mientras que aquí, vuelvo y repito, en el cursito de Excel todo está más desglosadito, explicación por explicación, un poco más sencilla, un poco más lenta. ¿Vale muchachos? Bien, entonces vamos a empezar abriendo Excel. Asumimos, obviamente, que tiene Excel instalado. Si no sabe dónde se ubica, simplemente oprima inicio y escriba Excel. Sí, solo inicio y escriba Excel. Ahí tiene que aparecer, vea. ¿Listo? Si sí, lo tiene instalado. Yo voy a usar la versión 365, sin embargo usted puede usar cualquier versión por encima de la de 2007. 2007, 2010, 2016, la que quiera. ¿Listo? En este caso vamos a dar un libro en blanco y siempre vamos a trabajar en libros en blancos. Sin embargo, si usted da clic en nuevo, podrá ver un reguero de plantillas que pues, servirán para algunos casos específicos. En este caso, libro en blanco. Muchachos, antes de continuar, este curso va a abarcar temas muy globales. O sea, vamos a hablar desde calificaciones, parte financiera, parte de búsqueda de datos. Si me hago entender, todas esas herramientas las vamos a ver y usted las va a aplicar a su trabajo, a lo que pues, se va a dedicar. Si me hago entender? Bien, muchachos, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es de que ustedes no debe tener miedo de Excel. Yo sé que hay un tabú en la sociedad de que Excel es difícil. Pues de pronto, porque trabaja números, pero no lo es. Excel es muy sencillo y se lo voy a demostrar en este video. A ver, muchachos, lo que usted está viendo acá simplemente es un reguero de celdas donde cada celda puede ser un universo completo. Sin embargo, vamos a simplemente resumirlo con que cada celda puede contener un texto o un número. Simple y sencillo. Cada celda tiene una referencia. Si yo doy un clic aleatorio, me estoy ubicando en la E10, que en la parte superior izquierda podemos encontrar la referencia E10. ¿Listo? Hasta ahí sencillo. En la parte de arriba encontraremos una fórmula. Es lo mismo que dar doble clic a la celda que escribirlo directamente desde acá. Es exactamente lo mismo. Listo. Bien. Y más arribita encontraremos las pestañas con todas las herramientas de Excel. Excel es muy famoso y casi todas las empresas lo exigen. Es porque se aplica para casi cualquier campo. Si usted es un educador puede usar Excel. Si usted es un gerente de un banco puede usar Excel. ¿Sí me hago entender? Por eso es que pues están solicitado. Bien, eh, ¿qué herramientas vamos a usar? <laughs> Relájese, fresco. Por ahora solo la pestaña de inicio, inclusive la pestaña de fuente y si al caso de alineación es la que vamos a trabajar. Relájese por eso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en Excel? Pues vamos a hacer un caso práctico. Por ejemplo, vamos a abrir el ejercicio número 1 que es de fórmulas. Y en este caso podemos encontrar esta tablita como si fuera una factura. Usted dirá, bueno, ¿y pero cómo hizo eso? Pues sí, solo abrí un archivo, ¿no? El archivo que teníamos ahorita está acá atrás. ¿sí? Vamos a hacer esto de una forma muy muy rápida, es muy sencillo, vean. Por ejemplo, yo coloco un título, entonces yo escribo en la A1 mi título, por ejemplo, ¿sí? Ese título yo puedo seleccionar varias celdas y puedo darle clic donde dice combinar y centrar, ¿sí? Puedo darle, por ejemplo, negrilla e inclusive puedo cambiar el color de la celda. Por ejemplo, puedo hacer un oscuro con una letra clara. ¿Sí me hago entender? Ahora, en aumentar el tamaño de la letra, yo puedo hacer esto. ¿Sí me hago entender? Eh, si ustedes miran, por ejemplo, lo que tenemos acá, todo se ve más ancho. Pues simplemente es porque cada columna tiene un ancho más grandecito. Miren, aquí está pequeñito. Estas columnas, estas columnas están más pequeñas. Yo simplemente podría darle, por ejemplo, a estas dos. Bueno, lo que pasa es que está combinado y centrado. A estas dos, clic derecho, ancho de columna y puedo aumentar su ancho de columna. ¿Sí? Luego vuelvo a combinar y centrar y listo, muchachos, vean. Sí, solo es un ejemplo. Lo demás está creado, por ejemplo, aquí yo selecciono. Nótese que estas rayitas que ustedes ven, horizontales y verticales, están ahí en toda la tabla. Sin embargo, ellas no se imprimen. O sea, ellas solo son unas líneas guías. Si usted quiere realmente una cuadrícula, tiene que crearla. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí un espacio y le puedo dar aquí donde dice bordes y puedo darle todos los bordes, ¿sí? Ahí yo estoy creando mi cuadrícula. Ahora, aquí yo coloqué, por ejemplo, cantidad, ¿sí? Aquí puedo colocar descripción, aquí puedo colocar valor unitario y aquí puedo colocar valor total, ¿sí? es básicamente lo que hice en la otra y por acá puedo colocar total que será una suma estas dos también van con eh, bordecitos miren y por último todo ese reguero digamos de celdas que se está viendo acá ya no las necesito porque son eh, digamos que unas guías visuales entonces yo lo quería sería simplemente en vista y quito las líneas de cuadrícula ¿Y listo en esencia es lo que hice aquí en la hoja 1, obviamente con unos colorcitos, digamos que eh, obviamente teniendo en cuenta un poco más el aspecto de diseño, lo cual recomiendo jamás lo descuiden. Si ustedes ven esa tablita, ustedes automáticamente saben dónde deben escribir. Muchas personas trabajan Excel muy bien, pero descuidan el área de diseño, lo cual no es bueno. ¿sí? Recuerde, intente diseñar para otros y verá que su tabla va a ser perfecta, se va a ver muy bonita. ¿Listo? Bien, ahora sí, iniciemos con el, termina, el, el tema de fórmulas. ¿Qué son las fórmulas en Excel? Pues la fórmula es suma, resta, multiplicación y división. Para de contar. Esa es una fórmula. Por ejemplo, si quiero comprar un computador, ¿cierto? Entonces sería un computador, ¿cierto? Que vale un ejemplo. 200, bueno, pongámosle en dólares. 500 dólares, solo es un ejemplo. ¿Cuánto sería el valor total? Pues yo divinamente podría colocar aquí 500. O sea, eso es obvio, ¿no? Y la suma total, pues sería 500. Listo, imprimamos esto y ya está la factura hecha. Pero pues obviamente esta no es la idea de Excel, porque si la persona ahora no quiere uno, sino quiere tres computadores, tendría que volver a recalcularlo todo. Sí me hago entender, por lo cual no es viable. ¿Qué sería lo viable? Pues usar fórmulas. Entonces, lo que sería aquí, por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo necesito multiplicar este por este porque yo divinamente podría colocar aquí ah bueno, cabe resaltar, toda fórmula en Excel empieza con un igual, ¿listo? Entonces vamos a colocar un igual y yo divinamente podría hacer 3 por, que sería el asterisco, 500, ¿cierto? Al dar enter me va a dar 1500. ¡Qué maravilla! Ahora la persona dice, "No, no quiero tres computadores, quiero dos." Entonces yo cambio el 3 por un 2 y la misma joda o sea, no me funciona, no sirve, porque con Excel vuelvo y repito, no trabajamos los números, sino trabajamos la referencia de la celda, ¿sí? Cuando repito es de que la celda es lo que importa, la celda es la que va a contener el número, no sé qué número tiene, multiplíqueme las celdas. O sea, yo coloco un igual y le indico esta celda por esta celda. ¿Qué tiene la celda? No me interesa. Simplemente multiplique esas dos celdas. Voy a dar enter y él me coloca que vale 1000. Si yo cambio acá, por ejemplo, un 3, al, en este momento no le hemos colocado números aquí en esta celda. Colocamos simplemente celdas. Si coloco el 3, pues automáticamente va a multiplicar esta celda por esta celda. Simple y sencillo. ¿Listo? Ahora, el total, yo podría colocar aquí igual, mismo sentido, ¿no? Puedo colocar igual 1500, pero pues no es viable. Entonces, ¿yo cómo podría hacer aquí? Pues yo podría colocar un igual. Y esta más esta más esta más esta más esta más esta. Sí, sería más o menos así la fórmula, ¿no? Súmeme todas estas celdas que pueden contener la multiplicación. Doy enter y ahora sí. Si yo coloco acá, por ejemplo, dos eh, mouse que valen, no sé, 50 dólares, un ejemplo. ¿Cuánto sería? Entonces, igual esta por esta. Enter. Y automáticamente se me va a sumar. ¿Es viable lo que estoy haciendo? No. Solo estoy solucionando un ejercicio. Ahora, ¿qué es viable aquí? ¿Qué es viable? ¿Qué es lo que se debe hacer? A ver, Excel es muy inteligente, bastante, por lo cual vamos a usar esa inteligencia a nuestro favor. Si ya tenemos una multiplicación, la siguiente multiplicación, ¿cuál va a ser? Pues la que hicimos ahorita, ¿no? Este por este. Y doy enter. ¿Cierto? Si miramos aquí, es A6 por C6. O sea, esta celda que es A6 por esta que sería C6. Y la anterior, pues sería A5 por C5. ¿Cierto? Vemos un patrón, ¿no? A5, A6. ¿Cuál será el siguiente? A7, A8, A9, A10, A11. Es un patrón. Y como es un patrón, es muy fácil diseñarlo en Excel. Selecciono el primerito y si miremos aquí, acá hay un puntico. Mírenlo ahí, hay un puntico. Me ubico ahí, doy un clic y no lo voy a soltar. Y simplemente voy a bajar. Y suelto. En este caso, si miramos de nuevo acá arriba, vemos el A5 por C5, A6, A7, A8, A9. El patrón que miramos ahorita. Ahora sí, si colocamos por acá, por ejemplo, que quiere 5 teclados eh, que valen 30 dólares, al dar enter, automáticamente se va a multiplicar. Sencillo, ¿si ¿sí ven? Así funciona Excel, eh, intentando automatizar todo. De ahí para allá, ¿usted qué eliminaría? Pues usted eliminaría este contenido ¿sí? de, la, de la tabla de Excel, pero obviamente no va a eliminar las fórmulas. Nótese que yo acabo de eliminar con la tecla Suprimir, porque si yo primo la tecla Retroceso, que es la que está arriba de Enter, me va a eliminar solo la primera celda. Primo Escape y al dar Suprimir, elimino todo el contenido de mi selección. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora, ¿en total yo qué hago? Pues simplemente, en vez de hacer uno por uno por uno, porque es que esto puede ser una factura de mil datos, yo puedo colocar aquí algo muy sencillo. En la pestaña de inicio, en la parte derecha, por acá, dice auto suma. Si su monitor es pequeñito, muy seguramente solo va a encontrar este símbolo de aquí. Listo. Vamos a dar auto suma y él va a indicar que si sí desea sumar todo este rango de datos. ¿Sí? O sea, de D5, que es el primero, hasta D13. Listo, nótese que el hasta, él lo denota con dos punticos, ¿sí? O sea, un rango. Voy a dar Enter y listo. La suma de todo esto da 1,750. A ver, vamos a hacer esto uno. Miren, ahí va cambiando, uno. Y acá otra vez, uno. ¿Sí? 500 más 50, 550 más 30, 580. Ahí está sumando perfectamente. Listo, y mi factura, entre comillas, ya estaría finalizada. Nótese que aquí he hecho una multiplicación, ¿cierto? Pero yo divinamente podría en vez de un asterisco colocar un más y haría una suma, un menos para una resta o una división con un slash. Hay otros, eh, digamos que, procesos matemáticos como la ex, el exponente, ¿sí? Que sería con alt 94, este símbolo de aquí, pero lo podemos ver más adelante, ¿listo? Voy a oprimir escape para que no me guarde los cambios que he hecho en esta, en esta celda. Y listo, continúa igual. ¿Listo, muchachos? Bien, hasta aquí hemos visto el tema de fórmulas. Y de pronto, muy por encimita, un temita de funciones, porque esto es una función. Aquí no vemos un más, un menos, un por, un dividir, por lo cual esto es una función. ¿Listo? Pero es muy sencillo, es muy práctico. ¿Vale? Aquí usted ya puede decir, bueno, ya sé usar Excel en su versión más básica, porque es que las fórmulas, usted ya puede conseguir trabajo, solo por manejar fórmulas. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces con el trabajo número 2. El ejercicio número 2, que serían gráficos. Eh, sí, usted irá tan rápido llegamos a gráficos, pero es que los gráficos son muy sencillos, son muy fáciles de usar. A ver, me explico. Eh, ya hemos visto aquí, vea, simplemente tenemos presupuestos de transporte, servicios, salud y recreación. Son solo unos numeritos de presupuesto que me aparece aquí. Si usted no le aparecen, eh, de pronto se me olvidó aquí, si usted no le aparecen esos numeritos, vamos a colocar un número grande, eh, 500 mil o 5 millones, no sé cuánto coloqué ahí. Miren, este numerito aparece con ese símbolo pesos y este puntico, es porque ya tiene este por defecto, miren. Sí, este símbolo de aquí ya lo tiene por defecto y simplemente reducimos decimales con esta tecla, disminuir decimales. Porque muy seguramente su número va a aparecer así, como está acá, mírenlo acá. Entonces, yo simplemente lo que hago sería, vamos a subirlo un poquitico, ahí. Yo coloco, si quiero pesos, coloco este símbolo y él me coloca automáticamente los puntos. Nunca. En Excel vamos a escribir, si es 5 millones, 5.000.000. Porque no sabemos si el computador, el punto, separa los millares o simplemente es para decimales. O sea, esos son millares o queremos colocar 3,5. O sea, no sabemos realmente cómo sería. Por lo cual el número vamos a colocarlo común y corriente. Y al final, si quieren solo millares, colocamos los tres ceritos y quitamos decimales. ¿Listo? Esa es la manera de trabajar los números en Excel. Así que no caigan en esa primiparada. Bien, ahora sí en gráficos. Nótese que los números ya están muy bonitos. ¿sí? ¿Cómo creamos un gráfico? Un gráfico en Excel es tan sencillo como simplemente darle insertar. Podemos ir acá a gráficos recomendados. Sin embargo, pues no todas las versiones de Excel trae gráficos recomendados, por lo cual vamos a ir directamente a un gráfico. Por ejemplo, una tortica y le damos clic a la tortica. En este caso no me salió nada porque yo no seleccioné nada. Entonces hagamos el mismo ejercicio seleccionando primero lo que queremos graficar. No vamos a graficar el total porque el total es la suma de todos y queremos hacer simplemente es un gráfico de presupuestos. O sea, seleccionamos cada ítem, cada elemento, damos insertar, de nuevo el gráfico de la tortica y ya está el gráfico hecho. Ya, o sea, no tiene mayor ciencia, es que un gráfico es muy sencillo. A ah, que su jefecito le esté pidiendo un gráfico un poco más elaborado, con más detalles, es diferente. Y por eso están los estilos de diseño que están en todas las versiones arriba de la 2007, ¿sí? Miren, por ejemplo, este ya me muestra porcentajes. Este, mire como el diseño. Pues, estos son realmente diseños y representación de los datos, ¿sí? Sin embargo, no todos los diseños son bonitos. Por ejemplo, usted puede que le guste este negrito, pero eh, digamos que no quiere los porcentajes de esta forma o quiere que este texto aparezca aquí al lado de cada elemento. ¿Sí me hago entender? Eh, o inclusive por acá, vamos a buscar uno sencillo. Todos son bien bonitos. Bueno... Todo esto como tal lo podemos cambiar en diseño rápido. Miren, esto de diseño rápido es para colocar como nosotros queramos. Sí, sin embargo, no todo está hecho aquí. Vuelvo, repito. Vamos a colocar, por ejemplo, este básico. Miren, pero no tiene título ni tiene porcentajes. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Pues simplemente vamos a agregar elemento de gráfico. Venimos acá título de gráfico y lo colocamos encima del gráfico. Sale para pintura el título. Eh, eleme, agregamos elementos, etiquetas de datos y colocamos, por ejemplo, que estén en el centro, en el extremo, en el extremo de afuera, si ¿sí? como ustedes ya quieran trabajarlo, vean. ¿Sí? Miren, por ejemplo, este que tiene el nombre y el porcentaje, ¿cierto? Pero vamos a colocarlo, por ejemplo, en el centro. Mírenlo acá. Diseño rápido, perdón, agregar elemento, leyenda, y podemos colocarlo donde queramos, digamos a la derecha, arriba, a la izquierda, sí, donde ustedes quieran. Esto como tal es para editar o modificar el gráfico. Nótese que es muy sencillo. Si usted, por ejemplo, este azulito no le gusta, miren, si damos un clic al gráfico se seleccionan todos. Si volvemos a dar clic al elemento, solo se selecciona, solo se selecciona ese elemento. Y aquí en inicio podemos cambiar el tipo de color, por ejemplo negro o otro color, ya es el que ustedes quieran. ¿Sí me a entender? Algo muy sencillo de trabajar. Pero bueno, vamos a pasar a un, digamos, un nivel un poco más avanzadito, que serían los gastos. Por ejemplo, usted muy organizadamente ha seleccionado en cada mes su nivel de ingresos y su nivel de egresos. Pero pues mirarlo desde acá puede llegar a ser complicado. Una gráfica me va a favorecer pues la vista de todos estos elementos. En este caso los títulos son fundamentales. Yo puedo seleccionar todo si yo quiero. O bueno, realmente si quiere podemos hacer esto nomás y miramos cómo se comporta. Pero bueno, lo ideal sería seleccionar todo, insertar, en este caso un gráfico de tortica. Podría ser complejo, o sea, usted aquí no puede identificar nada. ¿Sí me hago entender? Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Podemos dar clic derecho y aquí dice cambiar tipo de gráfico. Podemos ir en la parte superior de diseño de gráfico, aquí donde dice cambiar tipo de gráfico, o podemos eliminarlo con suprimir y de nuevo insertar un gráfico pero de barritas. Mírenlo acá. Nótese que yo solo seleccioné los datos y le di insertar gráfico, no hice nada más, ¿sí? Miren, aquí está enero, febrero, marzo, abril, y usted puede ver que ingresos es el azul, vemos que en enero nos fue muy bien, mire los ingresos y mire los egresos, o sea, lo que yo gané y lo que yo gasté, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en agosto nos fue pésimo, nos fue horrible, vea, prácticamente gasté más de lo que gané, ¿listo? Entonces, eh, el gráfico lo que hace es eso. Además que usted puede representar los gráficos de una forma muy diferente. O, por ejemplo, este azul, que son los ingresos, no lo quiere azul, sino lo quiere, digamos que, verdecito. Mírenlo ahí. Y ya queda mucho más, eh, digamos que, elaborado el gráfico. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Bien, sin embargo muchachos, eh, quitemos el estilo, sin embargo hay momentos en los cuales eh, nuestro jefecito es muy bonito, muy precioso y nos coloca pues eh, algunos retos, por lo menos en gráficos, estos meses, muy bonitos acá, ¿cierto? Todo ya está consolidado, pero aquí tenemos los meses por aparte, desglosaditos, por ejemplo, esto es una nómina, o sea, una nómina de empleados, tenemos ciertas personas, días trabajados, un sueldo básico y un total sueldo que simplemente es una fórmula. No se me asuste con esos paréntesis, tranquilo. Los paréntesis indica primero una operación. Primero haga esta división y al final multiplíquelo por B2. O sea, C2, o sea, coge este salario, ese sueldo básico, divídalo en 30. De esta manera obtenemos el cuánto gana la persona al día. Y luego multiplíquelo por cuántos días trabajo. O sea, si solo trabajo un día, pues esta persona gana $26 pesos al día. Si trabajó los 30. Pues ese fue su salario, el total sueldo básico. ¿Listo? Bien, bueno, no vayamos tan allá. Vamos a insertar un gráfico de forma manual. ¿Para qué? Porque es que tenemos enero por acá y febrero por otro lado. Y queremos comparar los datos de enero y febrero. ¿Listo? ¿Cómo se insertaría un gráfico manual? Miren, yo doy clic en cualquier lado, no importa. Doy insertar y doy un gráfico, por ejemplo, de barritas. No importa. Miren, ese gráfico me parece vacío. Y yo aquí le digo seleccionar datos. A ver, no se me asusten con esta ventana, es la misma desde el 2003, no se me asuste. A ver, aquí en la parte izquierda vamos a colocar los valores y en la parte derecha vamos a colocar el texto, no es más. Por ejemplo, agregar y venimos, nombre de la serie. Entonces colocamos, eh, ¿cómo se llamaría la serie? Se llamaría total sueldo, por ejemplo, ¿cierto? Y los valores de la serie voy a eliminar lo que aparece acá, mucho cuidado, primero elimino y luego selecciono, serían estos valores, miren. Aceptar. Aquí tenemos básicamente una serie de números, no tenemos la etiqueta todavía, no se me asusten. Ahora, de nuevo agregamos y venimos a febrero. Entonces, de nuevo, la etiqueta febrero y los valores de la serie serían cuáles? Pues estos de aquí. Y le damos aceptar. En este momento ya está comparando. ¿Qué está comparando? No tenemos ni idea porque no tenemos la, todavía las etiquetas. Ahora, en etiquetas de eje horizontal vamos a darle editar y seleccionamos los nombres. Cabe resaltar que para que esto funcione, los nombres de una hoja y de la otra tienen que ser exactamente los mismos. Vamos a darle aceptar y aquí en este momento ya tenemos un gráfico de forma completamente manual. Lo que pasa es que no sabemos qué es azul y qué es rojo. Por lo cual aquí, en vez de total sueldo, vamos a darle modificar, que me dice enero de 1. Vamos a dejarle solo enero, ¿cierto? Porque representa los valores de enero. Y el segundo, modificar, vamos a colocarlo febrero. Aceptar. Aceptar y vamos a cambiar el gráfico. Mm, lo que pasa es que no tiene la leyenda. La leyenda sería diseño rápido. Está aquí, miren. Enero y febrero. ¿Listo? O sea, es sencillo, es muy práctico. A ver, me, le explico de nuevo, digamos que un poco más desmenuzadito. Aquí van los valores y aquí en la derecha van los textos. Izquierda, números. Derecha, los textos que van a representar cada número. No es más, es muy sencillo. Igual yo les voy a dejar este documento en la descripción del video para que ustedes practiquen. ¿Listo? En este caso está representado tanto enero como febrero y podemos ver, por ejemplo, de que Dostin Hurtado trabajó más en febrero que en enero. O sea, ganó más, por si ganó más, pues trabajó más días. ¿Listo? Bien, esto como tal es la parte de gráficos. Vemos que es muy sencillo, realmente no tiene mayor ciencia. De pronto esto de enero y febrero y, o sea, el manejo de hojas. Eh, podría ser digamos que un poquito más complejo, pero es realmente sencillo, es cuestión de práctica aquí yo lo agregué en la hoja de enero, pero podríamos haber insertado el gráfico en una hoja completamente diferente listo, démosle clic derecho a esta hoja, eliminar bien muchachos, en este caso creo que pues eh, la parte de gráficos queda clara sin embargo este tema lo podemos trabajar también con tablas dinámicas para que el gráfico sea dinámico, el gráfico me cambie ¿Listo? Bien, vamos a cerrar todo esto. No voy a guardar cambios para que ustedes trabajen sobre los archivos originales. ¿Listo? No guardemos cambios. No guardar. Y ahora vamos a trabajar con el funciones condicionales. Bueno, ya vamos a trabajar con funciones. ¿sí? La parte de funciones puede llegar a ser un poquitico más complejo. Sin embargo, no se me asuste. Eh, cabe resaltar, muchachos, que todo lo que hemos trabajado no hemos guardado. Sin embargo, si usted quiere guardar, debe ir a archivo, guardar como cuando es por primera vez. En este caso la versión 360 trabaja mucho con datos en línea, con eh, trabajos en la internet, por lo cual aquí yo tendría que darle en este PC y le puedo indicar dónde quiero guardar o puedo darle más opciones para que me salga esta ventana clásica de guardar como. Esta ventana, en vez de todo este trámite de darle guardar como y llegar hasta acá, hasta más opciones, podemos simplemente oprimir la tecla F12 y me parece automáticamente guardar como. Tecla F12 es la que está arriba en el teclado. Eh, algunos portátiles, o sea, laptop, eh, computadores portátiles, tienen que oprimir primero la tecla FN y luego la tecla F12. ¿Listo? FN está entre control y alt en la parte inferior izquierda. Bien, eso para guardar como. Y luego ya sería guardar, pues ya manejaríamos este, este cosito que sería guardar o control G. Eso es para guardar cambios. ¿Listo muchachos? Bien. Eh, continuamos recordemos que yo tengo una serie de tutoriales eh, aquí en tutoriales eh, tutoriales de Excel que son digamos que cositas que se me han olvidado en los cursos y ustedes pueden aquí seguir practicando con temas de Excel temas muy puntuales listo como mini gráficos algo muy interesante bien muchachos aquí ya entonces empezamos con las funciones condicionales qué es una función condicional que a partir de un dato ella me cambie el resultado me cambie por ejemplo si un empleado eh, está despedido pues no devenga sueldo. Si está contratado, pues devenga un sueldo. Un ejemplo, ¿no? Si un estudiante saca una nota mayor que 6, mire, si el estudiante saca una nota mayor que 6, el estudiante aprueba. De lo contrario, reprueba. ¿Sí? Usted se preguntará aquí qué pasa con ese texto. No, ese texto solo está en la primera celda. Excel, como no encuentra texto por ningún otro lado, entonces simplemente lo único que va a hacer es continuarlo. Si usted no quiere que pase esto, hay algo llamado ajustar texto, que es que el texto intente Intente meterse todo dentro de una celda. Por ejemplo, en esta, ajustar texto y miren, se metió todo dentro de la misma celda sin ocupar otras adyacentes. ¿Listo? Bien, bueno, dejémoslo como estaba. Continuemos entonces. Entonces, si el estudiante saca una nota mayor que 6, el estudiante aprueba. De lo contrario, reprueba. Entonces, ¿cómo venimos a hacer eso acá? Recordemos que toda fórmula o función empieza por un igual, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho al inicio, es algo muy básico. Algunas personas siempre trabajan el más. O sea, en vez del igual, trabajan un más. Eh, también funciona, sin embargo, no significa que esté mal. Eh, al colocar el más, estamos indicando de que el número que vamos a colocar es positivo. No es más. Pero lo ideal es siempre trabajar un igual. Listo, un igual. Ahora, ¿yo qué le indico aquí? Debo colocar igual el nombre de la función y abro paréntesis. Esa es una regla general, yo no me la inventé. Como es, hablamos, por ejemplo, antes de la suma, era igual el nombre de la función y abría paréntesis seleccionaba los datos que quería sumar cerraba paréntesis y daba enter sí eso es una suma miren igual nombre de la función y abro paréntesis si usted mira esta, esta esa regla usted ya sabe que eso es una función es más si usted ve algo que empieza por un igual y no es una suma resta multiplicación o división es una función para de contar listo bien muchachos las funciones hay dos formas de usarlas aquí por escrita igual nombre de la función abro paréntesis o con un asistente este asistente lo podemos encontrar en la parte superior izquierda, aquí donde dice insertar función. Me aparece este cuadro de diálogo. Eh, digamos que yo recomiendo siempre trabajarlo directamente en la celda. ¿Por qué? Porque si usted aprende esto, usted puede trabajar cualquier tipo de hoja de cálculo. Cuando hablamos de cualquier tipo de hoja de cálculo, hablamos de Google Sheets, hablamos del Excel que está pero en Google One, estamos hablando por ejemplo de LibreOffice, de OpenOffice, de cualquier Excel puede trabajar. Bueno, hojas de cálculo sería el término correcto. Por eso lo ideal sería aprenderla directamente, la parte manual. Sin embargo, vamos a hacerla en este caso con el asistente para que usted vea cómo es. Entonces, tenemos igual, vea que se coloca el igual automáticamente. Nombre de la función, una función condicional es la función si, sí, que en inglés if es lo que se manejaría. ¿Listo? La función si sí y doy aceptar. Él me dice, ¿cuál es su prueba lógica, papá? Tenemos un valor verdadero y un valor falso. En otras palabras, tenemos una pregunta. En caso de que esa pregunta sea verdadera, pues colocamos lo que usted quiere que haga o en caso de que sea falsa, lo que quiere que haga. Por ejemplo, el empleado está contratado, entonces si es verdadero, pues hermano, pues páguele un sueldo, asígnele un puesto o lo que quiera. Si no, digamos, llama a seguridad, <laughs> que saque se mande aquí o oh, es un invitado. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso nos está diciendo que si el estudiante saca una nota igual o mayor que 6. Ojo con esto, hasta aquí es la pregunta. Y tenemos aquí los tipos de condiciones. Mayor, menor, mayor o igual, véalo aquí. Entonces, si el estudiante saca una nota mayor, eh, ¿cómo es? Igual o mayor que 6. Entonces venimos acá. ¿Qué sacó el estudiante? ¿Cuál es el estudiante? 2 sin hortado. ¿Dónde está la nota? Aquí. Si esta nota es mayor o igual que 6, ya, aquí está la pregunta. Ya. Si es mayor o igual que 6, ¿qué pasa? No me mire el resultado. No sabemos cuánto, aquí dice, aquí dice 5,9, pero nosotros no sabemos cuánto sacó. Porque eso es un, digamos, una, una tabla que se va a usar para el otro semestre, por ejemplo. No sabemos cuánto sacó. Entonces, si ese estudiante, que no sabemos cuál es, ese 2 tiene puede cambiar más adelante por Pepito Pérez. No importa. Si este estudiante saca una nota mayor o igual que 6, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si saca una nota mayor o igual que 6? Pues el estudiante aprobó. ¿Sí? Esto me lo está diciendo acá, vea, aprueba. De lo contrario, reprueba. Mírenlo, aprobó. Sin embargo, tenga en cuenta algo. Si usted quiere que aparezca en Excel un texto tal cual usted lo está escribiendo, debe colocarlo entre comillas. Entonces, comilla, comilla. La mayoría de los teclados latinos sería Shift 2. ¿Listo? Si no, o sea, si el estudiante no saca más o igual que 6, ¿qué pasa? Pues simplemente reprobó o reprueba como quiera. ¿Listo? Aquí está nuestra, nuestra prueba lógica hecha. Démosle aceptar. Y aquí en este caso el estudiante reprobó. Si el estudiante hubiera sacado un 8, pues el estudiante aprobó. Miren, sencillo, vea. Reprobó. Aprobó. Si sacó 5,9, no es mayor que 6 ni es igual que 6. Por lo cual reprobó. Si sacó nueve pues en este caso reprobó. Él, él me lo intenta aproximar, pero si miramos los decimales, es 5,99999. No es 6. Listo, por lo cual reprobó. Si es igual que 6, ya aprobó. Sí, qué pena que insistan tanto, pero es que deben entender que esto es la base de toda la informática. O sea, la prueba lógica, la pregunta, la función sí, es la base de toda la informática. Y usted debería ya empezar a aplicarlo a su trabajo. Función sí, ¿para qué me sirve a mí? Si es un agrónomo, si es un ingeniero, si estamos trabajando en una oficina, secretaria, un auxiliar, un estudiante, no importa. Esto funciona para todo lado. Si podemos hacerla acá de forma anual, sería de la siguiente forma. Igual, nombre de la función, abro paréntesis. ¿Cuál es mi prueba lógica? Si este estudiante saca una nota mayor o igual que 6, si usted en su país dice, no, pues acá trabajamos hasta 5, bueno, si saca mayor o igual que 3, no, trabajamos hasta 100, pues mayor o igual a 60, o sea, aplíquelo a su campo, si es mayor o igual a 6, ojo con esto, aquí me aparece un punto y coma, en algunos Excel aparece una coma. En este caso, como el mío aparece un punto y coma, pues yo coloco un punto y coma para pasar a verdadero. ¿Qué pasa si esto se cumple, si esto es verdad? Pues el estudiante aprobó. Recordemos que entre comillas se colocan textos que van a, ser, ya van a salir de forma literal. Entonces, aprobó. ¿Listo? ¿Cómo pasamos a falso? Punto y coma. Y el estudiante reprobó. ¿Listo? Al final cierro paréntesis y doy enter. Y ya. Digamos de que usted no tiene cuatro alumnos, usted tiene 20, 30, 60, 100 estudiantes, toda una universidad. Usted no se va a poner a hacer esto uno por uno. Es más, vamos a hacer solo uno, que es el que está acá de primeras. Y habíamos indicado, habíamos, yo le había explicado al principio, de que cuando manejamos un patrón, o sea... Eh, si miramos acá C6 y miramos el de abajito, dice C7, ¿cuál es la siguiente? C8, C9, C10, C11, C12, C13. ¿Sí me entender Como es un patrón, o sea, es una secuencia, simplemente manejamos este puntico y lo arrastramos. Y automáticamente sabemos cuántos estudiantes aprobaron o cuántos reprobaron. Esto es automático. ¿Sí ven, muchachos? Algo muy sencillo de trabajar. Vamos a aplicarlo a otro campo, que sería aquí, descuento. Me dice, si paga de contado, se le dará un 10% de descuento. Qué cosa más interesante. Vemos que aquí tenemos ya una fórmula hecha. Es como una versión mejorada del, del primer trabajito. Tenemos subtotal. Aquí el subtotal, ¿qué sería? Pues simplemente una suma de todo lo que la persona pagó. O sea, podemos hacer una suma dando clic en autosuma o si quiere hagamos la función de que estamos trabajando. Igual, suma, abro paréntesis. Todo esto queremos sumar. Cierro paréntesis y doy enter. Miren, es lo mismo que darle clic en Autosuma, es exactamente lo mismo. Eh, ¿Cuánto sería el descuento? Ah, pues no sabemos de qué forma pagó, pero aquí me pueden colocar crédito, me pueden colocar contado, me pueden colocar gota a gota, me pueden colocar fiado, no sé qué pueden colocar ahí, no me interesa, lo voy a dejar vacío, no me interesa. Lo que sí sé desde ya es que si me pagan de contado, le voy a dar un 10% de descuento, por lo cual, ¿qué voy a hacer? Igual. Nombre de la función y abro paréntesis. Esto se aplica para siempre. Prueba lógica. Entonces, ¿dónde me va a escribir? ¿En de qué forma pagó? Siempre debemos tener eso en cuenta. ¿Dónde me va a escribir? Entonces, ah, me va a escribir acá arribita. Entonces, si en esta celda es igual, ¿a qué es igual? Entonces, a contado. Pero ojo con esto: si es un texto literal, va entre comillas. Si esa celda es igual a contado, o sea que pagó de contado, punto y coma. ¿Qué debe pasar? Pues se le va a dar un 10% de descuento. O sea, el subtotal por el 10%. Eso no es difícil, muchachos. Sí, el subtotal por el 10%. Punto y coma. Si no, ¿qué se le va a dar? Pues no se le va a dar ningún descuento. Por lo cual, cero, papá. Y cierro paréntesis y doy enter. Entonces, ¿de qué forma pagó? No pagó de contado. Está vacío. Por lo cual, no tiene descuento. ¿Qué pagó a crédito? No tiene descuento. ¿Qué pagó de contado? Tome, papá. 10.500 de descuento. El total simplemente sería igual una fórmula, ¿cierto? Que sería este valor menos el descuento. Porque se le tiene que restar el descuento. Y doy enter. Listo. En total quede pagar 94.500 pesos. Si quieren, podemos aumentar esto de tamaño. Y le aumentaríamos aquí el tamaño. Como para que se vea grande, ¿sí? Ya me dice acá opcional. Si paga diferente a contado, se cobrará 10%, 10 adicional. Bueno, eso ya sería una usura, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Si paga diferente a contado, se cobrará 10% adicional. Entonces no podemos colocar un descuento y un... Y bueno, aquí sería diferente como descuento o cobro. Vamos a hacerlo diferente a modo de aprendizaje. Clic derecho, insertar y vamos a colocar, digamos, costo adicional. No importa, esto solo, esto ya no se aplica en la, en la parte práctica, o no creo, no sé, pero vamos a hacerlo. Entonces, miremos aquí en colegio, en la hoja colegio, que tenemos los tipos de condiciones y tenemos uno llamado diferente, que es un menor y un mayor. Vamos a descuento de nuevo y vamos a colocarlo. Igual, nombre de la función, y abro paréntesis. Si la forma de pago es diferente ¿sí? a contado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Punto y coma pues este valor por el 10%, pero aquí ya se le va a sumar en vez de restar, si no, punto y coma, o sea si es falso, si no, pues simplemente cero. Aquí sería en este caso cero, pues de, sería de nuevo el 10%, pero ya como, eh, como descuento, pero bueno, aquí lo hice en una celda completamente aparte. Miren, pago de contado, por lo cual no tiene costo adicional, pero si hubiera pagado a crédito, Tome su 10% adicional. ¡Ah, qué bonito que aparezca esto! Eh, voy a intentar no eh, pausar el video, no, o sea, voy a hacer el video de corrido para que aparezcan errores. Porque si me aparecen a mí los errores, muy seguramente a usted también le va a aparecer. Y pues lo ideal será que yo le explicara de una vez. Si cualquier celda le aparece sin numerales, es porque no cabe el número. Siempre y sencillo. Por lo cual, vamos, vamos a aumentar el tamaño y listo. ¿Sí? Si el número es muy grande, si colocamos aquí un millón o diez millones, no sé, me aparece esto, pero mire, si dejo el mouse, el número sí está, solo que como no cabe en la celda, me aparecen numerales. Yo puedo darle doble clic aquí, doble clic, y me aparece automáticamente el ancho completo de la celda, y listo, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a dar control z, control z, que sería el mismo deshacer, para que retroceda las acciones que yo he hecho. Y ya, muchachos, vemos. Aquí ya sería pues modificar esto, obviamente. Eh, ya sería primero sumar el costo adicional y luego restar el descuento, por ejemplo. Pero si no tiene uno, no tiene el otro. Bueno, en fin, <laughs> aquí ya si quieren, aplíquenlo ya esos trabajos. Pero aquí lo que importa es explicar eh, esta condición, la función sí. Y espero haber sido claro con esta función. Recordemos que hay capítulos dedicados a la función sí. Todo esto en la descripción del video. Vamos a pasar al siguiente tema que son funciones anidadas. Me explico. Eh, una función anidada consiste simplemente en una función dentro de otra función. En otras palabras, usted quiere darle 10% de descuento si pagan de contado, pero si pagan eh, a crédito, va a tener 20% de descuento. O sea, ya serían dos preguntas, dos condiciones y no solo una. Si ¿Sí me hago entender, en este orden de ideas necesitamos, digamos que, aumentar el número de preguntas porque también queremos más respuestas. Si el colegio no quiere saber si aprobó, sino si aprobó, reprobó, sino que quiere saber, por ejemplo, si salió aceptable, deficiente, eh, eh, sobresaliente, excelente. Sí, eso requiere, requiere una función anidada, que es el siguiente tema. No se me asuste, esto es muy sencillo, solo trabájelo con calma. Por ejemplo, aquí me dice: ¿hace, eh, ¿Cómo hacer una copia de descargar este documento? Ah, perdón, esto es aparte. Posibles estados: eh, sugerencias, quejas o reclamos. Vamos a borrar esto que está acá y vamos a hacerlo. Posibles estados: eh, el estado puede estar eh, pendiente, en revisión o resuelto. Si es 1, es pendiente. Si es 2, es en revisión. Si es 3, es resuelto. Pero tiene que aparecer aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Igual. Nombre de la función y abro paréntesis. Y yo le indico, simple y sencillo. Si el indicador es igual a 1, ojo, ya no estamos colocando un texto, sino es un número, por lo cual no requiere comillas. Si es igual a 1, punto y coma, ¿qué pasa si es igual a 1? Pues sería estado pendiente. Por lo cual yo coloco entre comillas, pendiente. Punto y coma. En el ejercicio anterior, aquí ya finalizaríamos, eh, si no sería pendiente, sería en revisión, pero me queda un estado por fuera que sería resuelto, por lo cual aquí yo no puedo finalizar mi función. Entonces, ¿yo qué hago? Pues vuelvo a preguntar, sí, abro paréntesis, y espero que no vaya a tener aquí una contusión cerebral, no, tranquilo, volví otra vez a abrir la función sí, y de esta manera se renueva toda la condición. Entonces él me vuelve a preguntar, pues hago una pregunta. Si el indicador es igual a 2, entonces, ¿qué pasa si es igual a 2? Pues ya sería en revisión. Entonces, punto y coma, y yo coloco en revisión, con tilde en la O, ¿cierto? Hasta ahí, perfecto, ¿no? Cierro comillas, punto y coma. Y si no es en revisión, o sea, si no es pendiente, ni es en revisión, pues, ¿qué sería? Pues, resuelto, ¿ya? Entonces, entre comillas. Resuelto y muchachos, hemos finalizado. de que yo abrí un paréntesis aquí y otro paréntesis aquí, por lo cual yo cierro 1 y cierro 2. Doy Enter y él me coloca pendiente. Si yo cambio esto a 2, me aparece en revisión y si cambio a 3, me aparece resuelto. Eso es automático. Si más adelante se quiere que esto también tenga colores, lo vamos a hacer más adelante. No se me preocupe, tenemos que volver a hacer eso acá otra vez. Acá no, usted ya sabe que todo esto tiene autorrelleno y automáticamente quedaría hecho en todas las celdas. Miren. ¿Listo? Muchachos, vuelvo y repito, usted se mata en Excel una vez haciendo una función de ir para allá, eso lo hace automáticamente Excel. ¿Listo? Eh, sí, si sí, los que adelantaron el video llegaron hasta acá y están viendo esto, están perdidos. Pero pues como usted no ha adelantado el video, pues sabe que cómo se realiza esta solución. Ahora vamos a dar un ejemplo 2 y vamos a mirar aquí. Ah, que se me olvidó borrar los resultados. Listo. Entonces, si ustedes quieren, pueden pausar el video e intentar realizar este ejercicio. Igual yo les voy a dejar unas tareitas en la descripción de este video. Unas buenas tareitas eh, que vimos en el, en el curso de Google Sheets. Que es lo mismo que esto, ¿vale? Bien, condiciones. Si es menor a 18, pues diga menor de edad. Si es menor a 65, mayor de edad. Si son mayores a 65, tercera edad. Es el mismo principio que vimos ahorita. Igual nombre de la función y abro paréntesis. Entonces, si la edad si, sí, ojo, aquí jamás. Oiga, jamás en una condición va a haber esto. Nunca. O sea, si todo este rango es mayor, no, 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 no. Siempre va a haber una celda o va a haber otra función, ¿listo? Entonces, si la edad de Otoniel, esta persona, si la edad de esta persona es igual no, perdón, menor, ¿era qué? Era menor de 18. Entonces, si es menor de 18, punto y coma, ¿qué sería? Valor verdadero. Pues sería menor de edad. Entre comillas, ¿no? Porque es un texto que queremos que aparezca de forma literal. Listo. Si no, punto y coma. Entonces, si no, sería en falso. ¿Qué sería? Pues, hombre, pues en este caso debemos volver a preguntar porque tenemos dos respuestas. Entonces, si no, volvemos a preguntar. Si, abro paréntesis. Si la edad es menor a 65, entonces menor a 65, punto y coma, ¿qué sería? Pues sería mayor de edad. ¿Listo? Punto y coma. ¿Qué otra respuesta queda? Pues solo me queda una respuesta. Si no, pues serían mayores a 65, que sería tercera edad. Porque si no son menores de 18 ni son menores de 65, pues ¿qué queda? Pues todos los mayores a 65, simple y sencillo. Entonces, si no, entonces, eh, que me diga tercera edad. Sin embargo, si usted quiere, pues usted puede colocar acá, sí, abro paréntesis y puede volver a preguntar si la edad es mayor a 65. Si usted quiere, lo puede hacer, ¿vale? En este caso no es necesario e inclusive si lo hace de esa forma, le va a quedar un vacío. ¿Qué pasa con los iguales a 65? Sí, pero bueno, no importa. <laughs> en este caso vamos a colocar tercera edad. Cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis y doy enter. Mire, 17 menor de edad. Si tiene 25, un adolescente, sería mayor de edad. Y si tiene 66, tercera edad. Si tiene 65, en este caso también sería, en este caso también sería tercera edad. Porque ni es menor de 18 ni es menor de 65. Es igual. Por lo cual no cumple esto. Entonces entraría aquí a tercera edad. ¿Listo? Nótese que hay un capítulo dedicado a la función anidada. Todo esto en la descripción de este video. ¿Listo muchachos? Por último, arrastramos y muchachos, eso está ya ha hecho. Miren, si tuviera este persona 70 años, sería tercera edad. ¿Sí ven? Nos matamos una vez por la función. De ahí para allá, todo es gratis, todo es facilito. ¿Vale? En este caso hemos trabajado una función condicional. ¿Qué, qué se refiere con condicional? que si no es una cosa, es la otra. O sea, tiene dos posibles respuestas. No siempre va a ser la misma respuesta. O sea, no es una función como una suma, que siempre va a ser la suma. En este caso no. En este caso puede ser incluso tres tipos de respuesta. En menores, mayores o tercera edad. ¿Listo? Bien, voy a cerrar. No voy a guardar. Y vamos a trabajar a otra. Ahora, otro ejercicio que serían otras funciones. Porque Excel es famoso porque tiene cientos, por, bueno, miles tampoco, pero sí cientos de funciones de todo tipo de trabajos. En este caso vamos a trabajar todas estas funciones, e incluida promedio y nota final. Me explico. ¿Cómo funcionan entonces las funciones? Aquí tenemos, eh, eh, ¿qué es esto? Calificaciones, ¿cierto? Unas calificaciones de un colegio, una universidad, lo que sea, no importa. Y debemos realizar un promedio para saber si la persona pasó o perdió. ¿Cómo se trabaja la función promedio? Pues yo puedo venir, si quiere, con el asistente y buscar aquí algo llamado promedio. ¿Será que existe algo llamado promedio en Excel? ¡Ay! Sí, vea promedio, promedio sí, promedio sí conjunto. Hay varias. Sí, en este caso promedio. Aquí me da una leve descripción que me indica que hay, cómo funciona. Pero bueno, vamos a hacerle de forma manual para que se acostumbren. Igual, promedio, abro paréntesis. Igual, nombre de la función, abro paréntesis. Él me dice número 1, número 2, número 3. Hombre, aquí sí funciona con un rango. Que sería esto. O sea, él me dice que puede hacer esto, punto y coma, esto, punto y coma, esto. Pero pues esto no es viable, muchachos, ¿sí? Vamos a borrar todo esto y vamos a seleccionar un rango. ¿Listo? Promédieme todas esas notas. Cierro paréntesis y doy enter. Vuelvo repito, eh, no vamos a hacer uno por uno, sino que aquí ya podemos arrastrar. Y me va a aparecer algo muy interesante que sería este tipo, eh, este mensajito, que me indica que hay un posible error. ¿Cuál es el posible error? Normalmente siempre tiene la razón. ¿Para qué? Si, hay, si sale este mensajito, párale bolas. Párale bolas porque normalmente siempre tiene la razón. Por ejemplo, en este caso vamos a actualizar la fórmula para incluir celdas. Porque él me dice que omite celdas adyacentes. Vamos a actualizarla como que corríjala. Pero si miramos la corrección, ahora me abarca la C6. Mire, que sería el costo de la matrícula. Sí, esos son pesos colombianos, ¿no? Cabe resaltar. Eh, el costo de la matrícula, por lo cual, pues no, no es viable. sí. aquí no aplica porque el costo de la matrícula no es una calificación, entonces démosle control Z y podemos seleccionar todo esto. sí. podemos dar clic derecho, luego otro clic encima para que me aparezca de nuevo el error. Lo que pasa es que si seleccionamos acá, me aparece este mensajito de acá que es el autorrelleno. Si yo doy clic derecho, pues ya se quita el, ese mensajito. Como quito el clic derecho, con escape, dando clic y aquí ya me bota el error y vamos a darle Ignorar Error. Esto no es, no es necesario, ¿no? Eso no va a salir en impresión, no va a salir en ningún lado. Solo es como un estilo visual. Nota final. Entonces podemos aplicar lo que hicimos ahorita. Igual, nombre de la función, abro paréntesis. Si el estudiante saca una nota mayor que 6, pues el estudiante a aprobó. Aprobó creo que lleva tilde, vamos a colocarle A prueba. <laughs> ¿Sí? Si no, nada, no, déjame la aprobó. Aprobó así, sencillo. Punto y coma, reprobó. ¿Listo? Eso ya lo, ya lo habíamos visto en los ejercicios anteriores. Si saca una nota mayor que 6, aprobó. Si no, reprobó. Una función condicional y podemos arrastrar. Si no quiere arrastrar de esta forma, eh, podemos dar doble clic y él va a intentar ir hasta el final de la tabla. Por ejemplo, doble clic a este puntico y él va a intentar ir al final. Porque es que hay, cel, hay eh, trabajos con miles de celdas de ahí para abajo. Entonces nos vamos a demorar una hora bajando uno por uno. Doble clic y sale para pintura. ¿Listo? En este caso ya funciona perfectamente. Si sacó 0, 0, 0, pues el estudiante reprobó. Y si sacó 10, 10, 10, el estudiante aprobó. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Listo. Perfecto. Ahora vamos a trabajar esas funciones que son relativamente nuevas. ¿Sí? Por ejemplo, eh, mi jefecito, el director de este colegio, me está diciendo, hombre, ¿quién o quién no? ¿Cuál fue la nota más alta? Entonces yo coloco aquí simplemente, él me dice que es la función max. Entonces, igual... Nombre de la función, max y abro paréntesis. Eh, por favor, siempre hay que ser cordiales, por favor, <laughs> sáqueme la nota más alta. ¿Cuáles son las notas? Pues el promedio, ¿no? Yo selecciono todo este rango, ¿sí? cierro paréntesis, y él me va a dar la nota más alta. En este caso, la nota más alta es 10, mírela acá, es 10, y ya. Si hubiera sacado 9, la nota más alta sería 9,67, porque es que no hay una más alta. ¿Listo? Bien, la nota más baja, entonces ya no sería MATS, sino sería MIN. Igual, nombre de la función, abro paréntesis y selecciono de nuevo los datos. Cierro paréntesis y doy enter. Listo, la nota más baja es de 2,33. Bajísima. Nota más repetida, entonces se trabaja la moda. Igual, nombre de la función, abro paréntesis. Ah, bueno, aquí, mire, acá hay un problemita y es de que esta función es la antigua, en otras versiones. Miren. Sí, en otras versiones, vea, eh, esta función está disponible de compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Si usted tiene una versión 2007, a usted no le va a aparecer moda 1, ¿listo? O moda varios. En este caso, vamos a trabajar moda 1, que es el que me devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Moda, abro paréntesis, selecciono mi promedio y cierro paréntesis. El cerrar paréntesis incluso es opcional, ¿vale? Si damos a enter, pues él lo cierra solito. Pero acostúmbrense a cerrarlo. Doy Enter y él me dice que la nota más repetida es de 6,666666. Y ojo con esto. A ver, eh, moda tiene un problemita muy común. Miren, eh, este es 6,6. Y acá está la otra. 6,6. Y creo que no hay más. Ah, sí, hay tres, vea. Pero vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar aquí un 2. Vamos a colocar. Aquí un 1. Vamos a, vamos a ver. Vamos a intentar que no haya una nota más repetida. Y listo, miren. En este caso, por ejemplo, no hay una nota más repetida. No hay una nota que se repita. No la hay. Todos sacaron notas diferentes. En este caso, por la probabilidad de que pase eso, digamos que salta. Y mira lo que me pasa. Me aparece un error, simplemente porque no hay error del valor no disponible. No hay un valor más repetido. ¿Qué hacemos en estos casos cuando me aparece un error, pero no porque usted haya tenido un error, sino porque simplemente no hay notas más repetidas? Entonces, en este caso, con la función moda es muy común que pase esto y la gente se le cae el pelo o el cabello de la cabeza porque se quitan todo el cabello del desespero. A ver, muchachos, en este caso, funciones como moda requieren otra función adicional. A ver, voy a darle doble clic y sabemos que esta función funciona, valga la redundancia. Esa función trabaja de maravilla. Voy a seleccionarla, miren, y le voy a dar clic derecho, cortar tenemos cortada una función que saca la nota más repetida. Hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos a usar una función llamada si.error. Sí la función si.error sí eh, es para controlar los errores. Si hay un error, haga otra cosa. ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿cuál sería el valor? Eh, ¿Cuál sería la función que posiblemente puede tener un error? Entonces fue la que cortamos. Podemos darle clic derecho, pegar. ¿sí? Si esta función... Me arroja algún tipo de error, punto y coma. Entonces, ¿qué le decimos si hay un error? Entre comillas, eh, digamos que no, no hay, o no existe, o no encontrado. Podemos colocarlo no encontrado, por ejemplo, así, solo como una abreviación. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Entonces, si esta función me arroja un error, escríbame no encontrado. Listo, voy a dar enter y aquí me dice no encontrado. Pero si hay una nota más repetida, por ejemplo 10, 10, 10, voy a pegarla acá, pues me va a colocar el 10, porque ya, hay un, ya, ya no hay un error, ya hay una nota más repetida. Si ¿Sí me hago entender? Espero, espero hacerme entender. Igual, vuelvo, repito, todo esto lo hemos visto en eh, tutoriales o en el curso, pues donde menos un poco más este tema. Pero es muy simple de usar. Y sí, esto es una función anidada, porque es una función dentro de otra función. ¿Vale? Promedio del curso, pues ya sabemos que debemos hacer un simplemente un promedio y seleccionamos pues todo el promedio. Aquí ya tenemos el promedio de todo el curso, que es 5,49, horriblemente les fue a ellos. Total de alumnos. Entonces usamos la función contará. La función contará simplemente me va a contar las celdas que tengan algún tipo de contenido. Igual, contará. Abro paréntesis. Por ejemplo, yo puedo seleccionar los nombres de las personas, el costo de la matrícula, no importa, él no me va a tener en cuenta números o texto, no va a tener en cuenta nada, solo que haya algo en la celda. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con los promedios y voy a dar enter. Miren, él me dice que hay 15, pero si hay una celda vacía, ahora me dice que hay 14. ¿Listo? Él cuenta las celdas ocupadas, tengan en cuenta eso, ¿vale? Bien muchachos, número de aprobados. Aquí ya empezamos con funciones condicionales, vea. Contar punto sí, promedio punto sí y sumar punto sí. Todo lo que tenga un sí se llama condicional, o sea, puede tener varias respuestas. En este caso, por ejemplo, número de aprobados. En este caso, eh, no es que tenga varias respuestas, sino de todas estas notas, solo cuénteme los aprobados, ¿listo? Entonces, contar punto sí sería igual nombre de la función y abro paréntesis. Él me dice, ¿cuál es el rango? Pues el rango sería todos estos, ¿no? Porque aquí no dice aprobado, ni por acá, solo aquí. Me dice si es aprobado o reprobado. Ese sería el rango. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? Pues el criterio es que sea igual a aprobó. Entonces vamos a colocar igual y entre comillas, aprobó. Y cierro comillas. Cierro paréntesis y doy Enter. ¡Uh! Error. Vamos a quitarle el igual. A ver qué pasa. Y doy Enter. Y listo. En este caso pues ya tiene en cuenta pues eh, que va a contar, <laughs> por lo cual si sí es igual a, a, a algo. En algunas ocasiones podemos usar el mayor o el menor, así como intenté usar el igual, ¿listo? Entonces en este caso eh, vamos a hacer lo mismo, igual nombre de la función, contar.si, .sí, abro paréntesis, seleccionamos el rango, pero en este caso vamos a contar en punto y coma, los reprobó, decir, los que reprobaron, ¿vale? Doy enter y aquí están, 6 más 9 tiene que ser igual a 15. Porque eso es el total de alumnos, ¿cierto? Promedio de aprobados. Entonces, el promedio de solo los aprobados. Igual, nombre de la función y abro paréntesis. ¿Cómo funciona la, la función promedio.si? Sí. Selecciono el rango de donde quiero eh, realizar mi criterio de búsqueda. O sea, él me está diciendo que son los que aprobaron. Entonces, aquí yo debo colocar donde dice aprobaron o reprobaron. En este caso sería aquí, vea. ¿sí? Primero hago mi criterio. Punto y coma. ¿Qué criterio eh, de todo ese rango que debo sacar? Solo los que eh, aprobaron. Entonces, aprobó. Punto y coma. ¿De dónde saco mi promedio? Pues del promedio. ¿Cierto? Entonces va a coger. Va a coger todos los que aprobaron y va a empezar a promediar esos numeritos. No es más. Cierro paréntesis y doy enter. Mire, el promedio de los aprobados es 7,8. Vamos a hacer lo mismo, pero con promedio de reprobados. Igual, promedio, punto. Sí. Abro paréntesis, selecciono mi rango de, de mi criterio de búsqueda, punto y coma. ¿Cuál sería mi criterio? O sea, ¿yo qué voy a buscar? Pues simplemente reprobó. Y de esa gente que reprobó, ¿sí? esos desjuiciados, vamos a realizar el promedio, que sería este de aquí. Cierro paréntesis y creo que de este mismo modo funciona casi todas las funciones condicionales. Por ejemplo, sumar punto sí. Vamos a ver la parte monetaria. ¿Cuántos me están pagando los que aprobaron y cuántos me están pagando los que reprobaron? Entonces, igual, sumar punto sí, abro paréntesis y coloco mi rango. Ojo, recuerden, el rango y el criterio van de la mano. Es la pregunta como tal. Entonces, de estas notas, punto y coma, los que aprobaron, punto y coma. Ahora, sáqueme la suma de esa gente, de los que aprobaron. Y cierro paréntesis y doy Enter. 470,000. Ahora hagamos lo siguiente. Sumar punto sí. Abro paréntesis. De este rango, punto y coma, los que reprobaron, punto y coma, súmeme las matrículas. Cierro paréntesis y doy Enter. Miren, muchachos, por ejemplo, aquí, esto es ficticio, ¿no? Sin embargo... Aquí, si yo soy el director y me entregan esa tabla, los que reprobaron están manteniendo este negocio a flote, están manteniendo esto de pie, por lo cual hay que hacer algo. O si no, esos reprobados me pueden ir de ese instituto o simplemente eh, los voy a agarrar para siempre porque van a reprobar y reprobar. Bueno, no se depende de la moralidad del lugar, pero aquí, por ejemplo, es preocupante, porque los aprobados que van a continuar con el curso eh, son básicamente casi... Bueno, un poquito más de la mitad de los que eh, reprobaron en cuanto a costos, porque esto es precio. Esto, por ejemplo, este más este, me tiene que dar igual que la suma de todo esto. Mire, millón, doscientos, millón, doscientos. Tiene que ser exactamente igual, porque estamos contando los aprobados y los reprobados. Y no hay otro tipo de nota, solo aprobados y reprobados. Bueno, esto que estamos haciendo en este momento es un análisis. Ya estamos analizando. Pero realmente eh, ese análisis como tal ya lo hace el jefe, lo hace otra persona o usted ya puede analizar sus datos. Lo ideal siempre es la presentación de los datos. Yo selecciono todo, millares y quito decimales o solo dejo un decimal. O para la parte de costos, por ejemplo, acá en Colombia no se manejan decimales en cuanto a eh, la moneda. ¿sí? O sea, no hay centavos. ¿sí? Entonces todo con decimales menos la moneda. Mire, inclusive esta moneda podemos trabajarla con el símbolo moneda. Mire, y queda mucho más presentable. ¿Listo? Eh, de esta forma se soluciona esta tablita que vamos a ver, vimos un conjunto de funciones. Espero que haya sido bastante claro el trabajo de esta tablita. Vamos a cerrar y vamos a trabajar ahora con la búsqueda de datos este tema como tal es o sea como les digo yo es muy chévere muy interesante porque muchas personas quedan sorprendidas si es una prueba laboral usted puede ejercer este tema en cualquier tabla y lo que va a hacer es sorprender a su jefe con la facilidad de encontrar la información porque muchas personas simplemente usan hasta las dinámicas o los filtros para encontrar la información pero bueno con esto wow póngale cuidado al, al, al tema y verá me te explico tenemos un inventario cierto y tenemos una factura Queremos no colocar eh, la cantidad y todo acá como si eh, fuéramos una tienda de barrotes de barrio, sino queremos colocar un código, como un código de barras, por ejemplo, un código de empleado, un DNI, una cédula de ciudadanía, cualquier código único que tenga un producto o una persona y que automáticamente me traiga el resto de la información. Algo así como si fuera una caja registradora que leemos el código de barras y automáticamente tienen toda la información. Eso como tal es la búsqueda de datos y el ejercicio que vamos a hacer acá, ¿vale? Para este ejercicio siempre se requiere un inventario como tal o una matriz donde, ojo con esto, en la primera columna siempre tiene que estar el código. Listo, me explico. Si este inventario se encuentra por acá, no importa o hay muchos más valores por acá. Su inventario, donde usted lo seleccione, la primera columna siempre tiene que ser el código. ¿sí? Si usted le indica a Excel que ese es su inventario, la primera columna debe, tiene que ser el código. ¿Vale? Bien, muchachos, vamos a empezar. Entonces, eh, tenemos códigos como 101 a 108. Bien, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 101, Enter, y aquí me tiene que aparecer la descripción y el precio. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una factura. Sin embargo, usted puede usar este tema, por ejemplo, para hallar el número de la cantidad que hay en inventario. Por ejemplo, si es una bodega. O los empleados, cierto empleado, por ejemplo. ¿sí? O sea, lo que usted quiera puede hacerlo. Ahora, ¿cómo funciona? Nos ubicamos, ojo, nos ubicamos siempre donde queremos el resultado. En este caso me voy a ubicar aquí porque yo quiero que me aparezca la descripción de este código. Pero voy a borrar el código porque si no se me confunde. A ver, voy a colocar aquí. Entonces yo coloco igual. Nombre de la función que se llama buscar v. Ese es el nombre de la función. Ojo con esto. En Excel 2010 debemos colocar consulta v. ¿Listo? En Excel 2010. Si no le aparece buscar v, es consulta v. Simple y sencillo. Entonces, buscar v, abro paréntesis y vea todo lo que él me va a pedir, que es muy sencillo, fresco. Por ejemplo, valor buscado. ¿Con qué código yo voy a buscar la persona? Yo voy a, bueno, en este caso un producto. El producto lo uso con este código, con el que va aquí. Sin embargo, donde usted coloque el código de la persona o el producto es el valor buscado. Yo voy a colocar esta celda de aquí, punto y coma. ¿Cuál es la matriz? ¿Dónde está la base de datos? La base de datos puede estar aquí también en la misma hoja. En este caso, yo la coloqué en otra hoja para, digamos, como para incrementar un poquitico la dificultad. Mucho cuidado que la matriz o la base de datos no va con los títulos. No, va solita, vea. Solo los valores como tal. ¿Listo? Entonces, la matriz va desde el código, donde la primera columna de esa matriz tienen que ser los códigos, y de ahí para allá lo que usted quiera. ¿Listo? Matriz ya la seleccionamos, punto y coma. Ahora él me dice, ¿cuál es el indicador de columnas? Mucho cuidado con esto. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la descripción del producto, ¿cierto? Porque en esta celda queremos que aparezca la descripción del producto. Si miramos aquí, la primera columna dijimos que era el código. ¿En qué columna se encuentra la descripción? Pues se encuentra en la segunda columna, en la número 2. No en la B, en la 2, porque es que esta matriz puede estar en cualquier parte de la hoja. Entonces, en la matriz que yo seleccioné, se encuentra en la segunda columna. Por lo cual, voy a borrar el nombre de la hoja. Voy a colocar simplemente un 2 como indicador de columnas. ¿Listo? Punto y coma. En este caso el rango va a ser falso. Esto se usa para saber si el valor es repetido o no. Normalmente en buscar B siempre el valor va a ser en este caso 0 o falso. ¿Listo? Eh, perdón, eh, sí, falso, coincidencia exacta. Cierro paréntesis y doy Enter. Él me va a dar un error porque pues no encuentra un valor vacío. No se preocupen. Vamos a colocar aquí un código. ¿Qué código quieren usar? Pues cualquiera de estos. Por ejemplo, el 101. Vamos a colocar aquí 101, Enter. Y ahí me va a aparecer el lápiz. 108, micropunta. ¿Sí me hago entender? O sea, es muy, muy, muy interesante este tema por el hecho de que me busca automáticamente, en este caso, un producto. Usted puede usarlo en cualquier parte de su trabajo no importa que sea si usted maneja hojas de Excel muy seguramente va a tener que manejar bases de datos y usted va a querer encontrar un producto rápido pues coloca aquí un código y automáticamente me aparezca la información recordemos que como todo en Excel la función la hacemos una vez de ahí para allá siempre va a funcionar en este caso eso es una factura un niño quiere un micropunta solo quiere uno ¿ya? cuánto vale el precio este valor también me lo tiene que traer de la base de datos por lo cual vamos a también trabajar la función buscar .org. igual Nombre de la función, buscar v y abro paréntesis. Valor buscado, ¿con qué código yo voy a buscar el precio? Pues con el mismo código. No voy a buscar el precio con un código diferente. Con este mismo código yo voy a buscar también el precio. Punto y coma. ¿Cuál es la matriz? La matriz, venimos acá y seleccionamos la matriz, que sería todo esto. ¿Cierto? Hasta ahí todo perfecto, ¿verdad? Es la misma matriz que habíamos elegido anteriormente porque pues así es. Punto y coma. Indicador de columnas. Entonces, en este caso ya no es la descripción, sino es el precio. Y el precio se encuentra en la tercera columna. ¿Por qué? 1, 2, 3. Sencillo, ¿no? Entonces, 3. Punto y coma. El rango siempre va a ser cero o falso. Cierro paréntesis y doy enter. Entonces, el micro punta vale 4,500 pesos. El niño dice, no, mejor escribo en lápiz. Entonces, 101, enter y vale 1,000 pesos. ¿Sí ven? automáticamente me busca la información. El total consiste básicamente en una multiplicación entre la cantidad por el precio. O sea, el valor unitario. Y listo, mil pesos. Y el total sería, pues, la suma de todo esto. Miren, sí, uy, aquí vuelve más ancho, ya. Entonces, en este caso, eh, funciona. O sea, ya funciona. Y como hemos trabajado anteriormente, usted debe saber de que si yo arrastro aquí, pues debe funcionar. Si yo coloco 102... 103 funciona, ¿cierto? Miren, miren cómo funciona de chévere. Y esto vamos a colocarlo hasta el final. Miren, bueno, esto ya miramos cómo lo corregimos. Vamos a trabajarlo hasta el momento así. Eh, dos y uno. Miren, está funcionando de maravilla, todo perfecto. Bueno, eh, la función buscar B eh, tiene sus compliques. Por eso vuelvo y repito: si usted la usa, eh, las personas van a ver y van a decir: wow, este chino sabe usar Excel. O bueno, está china o lo que sea. Este muchacho sabe usar Excel. <laughs> a ver, muchachos, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa? Que si el niño quiere de nuevo un lápiz, o sea, colocamos 101 de nuevo, me va a botar un error. ¿Por qué? Porque hemos arrastrado, ¿cierto? El problema de arrastrar, aunque eso es coloquialmente, realmente se llama autorrelleno, es de que, habíamos dicho anteriormente, maneja una secuencia. O sea, si tenemos A7, la siguiente va a ser A8, lo cual es correcto. O sea, en este caso, esta celda va con este código, esta celda con este código, y así sucesivamente. Sin embargo, tenemos otras dos celdas, que es el inventario, desde la A6 hasta la C13. O sea, desde la A6 hasta la C13, todo este rango, hasta ahí perfecto. Pero cuando lo arrastramos, la secuencia cambia, y se vuelve A7 hasta la C14. O sea, A7 hasta la C14 dejándome el lápiz por fuera, lo cual un error garrafal. Si usted va buscar ahí, prácticamente usted le puede decir al niño no hay más lápiz. ¿No? Algún error me apareció, el ingeniero no supo hacer esta joda y vea, no hay más lápices. No, es un error y es de programación. Es un error de, pues, de trabajo en Excel, en este caso. ¿Listo? Vamos a borrar todo acá, todo esto y vamos a corregir este problema. Tenemos que indicarle a Excel de que existe algo llamado fijar celda. ¿sí? O sea, bloquear, fijar una celda. Por ejemplo... Esto es una matriz y esta matriz no queremos que cambie. Es más, normalmente la matriz no se trabaja tan perfecta, no se trabaja tan así. Si no se selecciona en vez de la C13, se deja, por ejemplo, la matriz más grande, por si va a insertar más productos que automáticamente se incluyan en la base de datos. Por ejemplo, en vez de 13, podemos trabajar C100. ¿Sí me van a entender? Entonces, en este caso, desde la A6, desde acá hasta la C100, por allí abajo. ¿Sí me van a entender? Puedo seguir agregando productos sin ningún problema. Pero aquí no hemos solucionado el problema de la primera, de que ese, el autorelleno me va a seguir sumando 7, 8, 9. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente me ubico en la celda y oprimo la tecla F4. En algunos computadores portátiles tienen que oprimir f 4 Si a usted aún así no le funciona la tecla F4, que es aparecer estos símbolos pesos, pues colóquelos. Colocamos uno antes de la columna y colocamos a uno antes de la fila. ¿Listo? Miren. Aquí le estamos diciendo, con un símbolo peso, bloqueéme la A, con otro símbolo peso, bloqueéme el 6, y aquí bloqueéme la C y bloqueéme la 100. Doy Enter, y ahora sí puedo realizar el autorrelleno. 101, y ahí está. ¿Sí me van a entender? O sea, ahora sí puedo usar autorrelleno en todo, y puedo si quiero trabajar el 101 en todo, ¿sí ven? Y me va a trabajar. O sea, la matriz ahora es fija, no se va a mover. Voy a hacer lo mismo acá, F4... F4, enter. Y listo. Hasta ahí, perfecto. sí Y tenemos esto solucionado ya de maravilla. La matriz funciona perfectamente. El siguiente error es este que me aparece acá. Cuando es un espacio vacío, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, qué hago cuando es un espacio vacío? Me va a arrojar un error porque no encuentra el dato. Entonces, tenemos que hallar otra solución que ya hemos visto en un ejercicio anterior. Sabemos de que esto funciona. <laughs> Creo que ya se acordaron. Sabemos de que esto funciona. Clic derecho, cortar. Tenemos cortado una función que me busca un producto. Maravilloso está ahí. ¿Listo? Ahora vamos a dar igual, nombre de la función que sería si.error. Sí Abro paréntesis y le, digo, y le digo lo siguiente: si la función de buscar un producto, o sea, esta función, me arroja algún error, punto y coma, dígame, eh, colóqueme comilla, comilla. O sea, comilla, comilla es, un, es vacío. Sí, es un espacio vacío. Si sí, yo puedo colocar comillas, comillas, y me queda vacío. Pero también puedo colocar no encontrado. O puedo colocar lo que yo quiera realmente. En este caso vamos a dejar comilla, comilla. Y cierro paréntesis y doy Enter. Lápiz. Voy a arrastrar. Mire. Si está vacío, no me va a colocar nada. Si me coloco un producto, automáticamente lo va a buscar. ¿Listo? Interesante, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con precio. Entonces, lo mismo. Seleccionamos todo esto. Cortamos. Ya tenemos cortada una función que me busca un producto. Si sí, punto error, abro paréntesis. Ahora, el valor, eh, la función que, que cortamos, si esto me arroja un error, entonces vamos a valor si sí, error, con punto y coma en mi caso, y coloco comilla, comilla, comilla. Cierro paréntesis y doy enter, muchachos. ¿Listo? Todo esto lo explico mucho más, en, más, más detalladamente, más despacio, en el capítulo de buscar B, que es búsqueda de datos. Todo lo van a encontrar en la descripción del video. Por último, bueno, esto ya puede servir así. Eh, uh, uh, uh. ¿A qué sería lo mismo, no? Eh, bueno, ya hacer la multiplicación, si sí punto error y ya. Pero en este caso ya me está funcionando, muchachos, miren. Ya está funcionando. Miren, listo, aquí aplicaríamos la misma función y sale la pintura. ¿Vale? Con esto ustedes pueden sorprender al que sea, porque eso es muy, muy, muy usado, muy interesante para usarlo. Bien, con eso finalizamos el tema de búsqueda de datos. Por favor, espero que quede muy claro la función SI.ERROR, sí Es una función que me sirve para controlar los errores. Y la función buscar V. Tengan en cuenta, me han escrito mucho de que no le funcione. Es porque la primera no es el código. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a continuar ahora con formato condicional. El formato condicional es algo muy hermoso. El formato condicional es la representación de los datos, pero con modos de colorcitos o una, unas ayudas visuales. Por ejemplo, queremos que los aprobados me aparezcan en verde, los reprobados en rojo, ¿sí? Yo, vaya, a ver, entonces puede coger aquí, a pues coloquemos el verdecito y listo. Sí, pero si este estudiante luego me saca eh, 0, me va a aparecer un reprobo en verde, ¿sí? Pero se llama formato condicional, porque está condicionado al contenido de la celda, ¿listo? A ver, seleccionamos lo que queremos aplicar el formato condicional y venimos en la pestaña Inicio, formato condicional, es que no es difícil. <laughs> vamos a aplicar en este caso, a, ya hay unas reglas preestablecidas, miren, ustedes pueden aplicarlas divinamente, o sea, son fáciles de trabajar, es mayor que, es menor, es igual, pero en este caso vamos a aplicar una nueva regla. ¿Sí? Esta ventanita siempre ha sido la misma desde la versión 2003, por lo cual no van a tener ningún tipo de problema. Aquí yo le digo, por ejemplo, aplicar formato únicamente las celdas que contengan, que contenga qué? Un valor en la celda, no, un texto específico que contiene, en este caso, aprobado. Aprobó. Vamos a ver si me lo acepta así, sin comillas. Eh, ¿Cómo quiere el formato? Entonces vamos a dar un formato y buscamos por aquí eh, color, no, no porque sea el color del texto, vamos a buscar un relleno que sea verdecito, que es el que vamos a encontrar ahorita, aceptar mire, entonces si la persona aprobó me va a aparecer en verde vamos a mirar si funciona, mírelo ahí ahora, formato condicional, nueva regla únicamente las islas que contengan un texto específico que contiene reprobó, y los reprobados van a tener un formato, en este caso rojito listo, entonces, aprobó van en a ser verde, reprobado rojo y si la persona saca 000 pues va a reprobar y va a aparecer automáticamente en rojo. ¿Listo? Y se aprobó automáticamente en verde. ¿Listo muchachos? O sea, esto es un formato condicional. Las reglas, aquí están, nuevas reglas. Ustedes pueden aplicar la regla que quieran. Por ejemplo, vamos a aplicar ahora un formato condicional a una fecha que sería el pago de la matrícula. Eh, a ver, me explico. Ese sería el pago de las matrículas de esas personas. Vamos a mirar si están vencidos, si están ya próximos a pagar. Todo esto con la función ahora. O sea, teniendo en cuenta el día actual, vamos a mirar si la persona está eh, bien o mal. <laughs> o sea, todas las personas que tengan una fecha superior. En este caso, la fecha de ahora es 22 de julio. Entonces, 23 está próximo a pagar. 27, uh, le falta harto. Entonces sería verdecito. Si me entender, todo esto lo podemos aplicar con un formato condicional. Seleccionamos formato condicional y podemos darle nueva regla, así como hicimos ahorita. Eh, aplicar formato a todas las reglas según sus valores. Pues puede ser esta. Eh, miremos que acá trabajamos entre dos colores. O sea, podemos trabajar un rango. Digamos, trabajemos sobre tres. Miren, qué bonito. Eh, valor mínimo, valor más bajo, no. Vamos a dar una fórmula que si es igual ahora, abro y cierro paréntesis, uy, qué pena, yo no expliqué qué es ahora. Esta función ahora, abro y cierro paréntesis, me va a dar la fecha actual, no es más. ¿Listo? Si la fórmula es ahora, en este caso, si, si es el mismo día de hoy, entonces va a aparecer en rojo. Fórmula, igual ahora, abro y cierro paréntesis, digamos más dos días, ¿sí? Más dos. Si tiene dos días nomás, entonces va a aparecer en amarillo. Fórmula. Igual. Ahora, abro y cierro paréntesis, más 5. Si tiene más de 5 días, va a ser verdecito. ¿Sí? Más o menos así. Si es en la fecha de hoy, rojo, papá. Démosle aceptar y aquí está. A ver, solo hay una persona que está bien, que es el 27. Recordemos, la fecha de hoy es 22. Si es 27, serían cinco días más, por lo cual va bien. Esta fecha está muy cercana. Vamos a modificarla. Vamos a hacer un formato un poco más. administrar reglas. Vamos a modificar la regla. Vamos esta. esta. Vamos a modificarla. Y solo más uno y más dos. O sea, si es, si es la fecha de hoy, está muy próximo al pago. O sea, hoy debe pagar, por lo cual aparece en rojo. Si es para mañana el pago, pues aparece en amarillo. Si es para después de dos días, pues ya está bien. O sea, no, no es necesario cobrarle. Démosle a aceptar. Aceptar. Mm, más o menos este apareció como en naranja. Sí, estamos a 22, Solo tiene un día. Sumémosle dos días. Mire, naranjita tirando a verdecito. Sumémosle tres días. Ya verde, verde, verde. Si le sumamos eh, diez días, pues ya, o sea, ya está perfecto. O sea, ¿para qué se le va a ir a cobrar? ¿Sí me van a entender? Aquí estamos trabajando un formato condicional con fechas, pero todo a partir de la función ahora. Sí. ¿Por qué? Pues porque me arroja la fecha actual. Pero usted puede aplicar una fecha eh, específica. Usted puede colocar un rango de fecha específica sin ningún problema. Es más, administrar reglas. Vamos a modificar la regla. No necesariamente tiene que ser una fórmula. Yo puedo colocar aquí valor más bajo y valor más alto. Por ejemplo, puedo aplicarlo aquí. Miren, selecciono esto. Formato condicional. Nueva regla. Entre dos colores pueden ser: el valor más bajo va a ser un rojo intenso. El valor más alto va a ser un verde intenso, sin ningún número, ¿ve? no ha colocado ningún número. Le voy a aceptar y él automáticamente me va a hacer la escala. El valor más bajo sería 0,6, va a ser rojísimo. El valor más alto sería 5, lo cual va a ser verde. De ahí para allá me va a hacer la escala. Si saco 3, 3, 3, pues sería como un naranquita ya tirando al rojo, ¿sí? Porque está como en el intermedio. ¿Listo, muchachos? Eso, como tal, es el formato condicional y es muy sencillo usarlo. Realmente, lo que se requiere, como tal, sería práctica. ¿Listo? Ahora, hay otro tema muy interesante que es la validación de datos. ¿Sí? La validación de datos se trabaja mucho para evitar insertar datos de forma incorrecta. ¿Sí? La validación de datos podemos especificar que una celda contiene un número, no un texto. ¿Sí me van a entender? Y así evitamos muchos errores. Por ejemplo, vamos a hacer una, una avaliación de datos de este ejercicio que es una solicitud de citas. Eh, nótese que usted mirará esto y esto no parece Excel. No, es lo mismo, solo que a las celdas todas les hemos dado un color de fondo diferente. Y ya, no es más. Por ejemplo, fecha de solicitud. Aquí va una fecha. Pare de contar. Aquí no puede ser eh, el día de hoy. Esto no es válido, ¿sí? O sea, la fecha de solicitud tiene que ser una fecha. Por lo cual, elijo mi, mi celda, voy a datos y. Validación de datos que se encuentra aquí. En este caso, recuerden, si su monitor es pequeñito, muy seguramente solo va a aparecer este icono. Validación de datos. A ver, ¿qué voy a validar aquí? Aquí no puede haber cualquier valor, tiene que haber una fecha. Por lo cual, permitir fechas. ¿Listo? Eh, entre, no importa, puede ser eh, mayor que hoy o no importa, pero tiene que ser una fecha. Vamos a ver si funciona sin colocarle fecha inicial. Si, o si no, nos toca colocar mayor que. Y colocar, por ejemplo, hoy. Listo, que sea mayor que hoy. O sea, igual, hoy, abro y cierro paréntesis. ¿Sí? Sería como la fórmula de hoy. Pero dejémoslo entre, a ver qué pasa. Eh, mensaje entra No, sí me toca colocar. <laughs> sí me toca. Entonces, que sea mayor que, y coloquemos igual, ahora, y abro y cierro paréntesis. Ahora, no me vota la fecha eh, hoy. O sea, hoy me, me al el día. El día no más. O sea, el 22. Mientras que ahora me arroja toda la fecha, o sea, 22 de julio del año tal, a tal hora, tal minuto, tal segundo. ¿Listo? En este caso, démosle que sea mayor que ahora. Eh, mensaje de entrada. Podemos colocar una entrada como un mensaje, por ejemplo, eh, cuidado. Eh, la fecha tiene que ser mayor a hoy. Solo es un ejemplo. Mensaje de error, alto. Advertencia puede ser. Verifique los datos. Ya miramos que, de qué se trata todo esto. Démosle aceptar. Miren, ay, que la persona viene a la secretaria, vamos a solicitar una fecha, ve una cita, elige la celda y me dice, oh, cuidado, la fecha tiene que ser mayor que hoy. Eh, ok, vamos a colocar, no sé, 23 de julio del 2021. Enter. Perfecto. Ay, no, yo voy a hacer trampilla porque es que va a colocar la fecha para el 20. Recordemos que hoy es 22, es menor. Voy a darle enter y vea. Advertencia, verifique los datos. Puedo reintentarlo, pero no me lo va a aceptar. No me lo va a aceptar, siempre me lo va a rechazar. Por eso se llama validación de datos, porque estamos validando los datos que me insertan. ¿Listo? especialidad bueno en este caso eh, aquí va a ser algo muy bonito especialidad va a ser una lista eso es una cita por ejemplo eh, de una cita médica por lo cual si miramos aquí otra hojita tenemos una lista de especialidades ginecología urología podemos tener oftalmología eh, dermatólogo podemos hacer lo que queramos no importa listo en este caso podemos hacerla de dos formas especialidad datos Validación de datos y le indicamos de que queremos configurar no cualquier valor, sino una lista. Ojo con esto, una lista de datos. Esa lista que va a tener, yo puedo colocar aquí mi dato A, eh, no, ¿será punto y coma o coma? Vamos a hacerle coma, mi dato B, mi dato C, no importa. Voy a separarlos con comas a ver qué pasa, aceptar. No, no es con coma, esto es con punto y coma. Entonces, A, punto y coma, B, punto y coma, C. Aceptar. Miren, es una lista. Si me hago entender, es una lista separada por punto y coma. En este caso, por ejemplo, mi lista sería, por ejemplo, dermatólogo, punto y coma, oftalmólogo, y doy aceptar, y yo puedo crear mi propia lista. Sin embargo, vuelvo y repito, la idea de Excel es de que usted no tenga que modificar sus fórmulas a cada rato. Lo ideal es que no haga eso. Por eso yo he creado una hoja por aparte con una lista de especialistas. ¿Para qué? Para que hagamos lo siguiente. Me ubico en la celda, validación de datos, voy a borrar esto y el origen le voy a indicar esta lista desplegable. Mire, todos sus valores. Y doy aceptar. Si la persona viene acá, elige, pues la lista que es, ginecología u orología. Pero, si venimos acá y agregamos, por ejemplo, dermatólogo y venimos a actividad, ahora ya tenemos, aumentamos nuestro rango para dermatología. ¿Sí me hago entender? la lista es muy bonita y evitamos que la persona me escriba otros valores. ¿Listo? Ay, yo quería para, no sé, ginecólogo. Entonces, gi ah, pero ginecología tenemos. Sí, sí, tenemos. Eh, oftalmólogo, por ejemplo, no está. Entonces la persona escribe oftalmólogo. Enter. Baila, no se puede. ¿Sí? O errores tan básicos, por ejemplo, si miramos ginecología, tiene tilde en la I. Hay personas, por ejemplo, que como si usted les pone a escribir, me escriben sin tilde. Es completamente normal que pasen estas cosas. Cuando usted va a hacer un análisis de datos, por ejemplo, una tabla dinámica o unos filtros o unos gráficos, pues urología con tilde y urología sin tilde son dos datos completamente diferentes. Por lo cual, eh, me va a tener la mitad de la información los datos, las estadísticas. Entonces, por eso es bueno unificar todos los datos. ¿Listo? Con por lo menos la ortografía. Edad. Hay personas, por ejemplo, que me colocan, eh, no sé, sin edad, eh, no especificó, eh, 30 años, no, eso es horrible. Por lo cual aquí podemos validar, validación de datos, que solo me coloque, por ejemplo, número entero entre, por ejemplo, 0 y 120 años. Yo no creo que vaya a una persona mayor de 120 años. Si ¿Sí me hago entender, entre 0 y 120, aceptar. Entonces la persona viene con 60 años, vale. Eh, 60, no se puede, sí, que viene con 130 años, no se puede porque no está habilitado para eso. que viene con menos un año? Pues hombre, menos un año, ¿en serio? Sí, pero viene con cero años. Ah, sí, es un bebé, cero años. ¿Sí me hago entender? O sea, lo, lo acepta. U uh, otras personas con 6 meses. No, hombre, dígale cero, cero años. ¿Listo? Aquí hemos especificado esto. Ahora, eh, nombre, en este caso sería un texto y estamos colocando que tenga máximo 15 caracteres. Yo puedo colocar acá validación de datos, cualquier valor no. Vamos a colocar, por ejemplo, una longitud de texto entre 1, eh, o sea, que no me lo deje vacío, por ejemplo, y máximo 15 datos, 15 caracteres, como especificamos acá. Doy a aceptar y yo puedo colocar acá Dustin, Enter, ¿sí? Perfecto, ¿no? Pues yo puedo colocar aquí, por ejemplo, D. Perfecto. Pero si coloco, bueno, pues siempre va a colocar uno, ¿no? Si lo coloco vacío, también me lo va a aceptar. Pero Dustin Hurtado de Olivera, ya no, ya no me lo acepta, porque superé los 15 caracteres. ¿Listo? Entonces, así limitamos todas las características de nuestro formulario. ¿Vale? Bueno, de ahí para allá básicamente podemos ya colocar simplemente rango de datos. El celular, eh, me encantaría decirles que es un número, pero no, por ejemplo, más 57, que es Colombia, y luego si sí viene el número de celular. Si ¿Sí me van a entender, por lo cual no podemos especificar que sean solo números. ¿Listo? O el indicativo del país, un espacio, indicativo del departamento, del estado. No, eso es un gallo. Por eso sí aquí dejemos nunca solo números, sino un, una, una, una longitud de datos nomás y ya. ¿Listo? Eso como tal es la validación de datos y todo eso es un plus adicional a su conocimiento de Excel. ¿Vale? Por último, creo, ya tenemos el filtro y las tablas dinámicas, uno de los temas más solicitados por las empresas. Oiga, más solicitados por las empresas. Si hablamos de eh, filtros, eh, hombre, tranquilo, no se preocupe que los filtros lo hace cualquiera. Un niño de 5 años sabe manejar filtros. Mire. Voy a ubicarme donde... Ah, nótese que aquí, por ejemplo, estoy manejando validación de datos. Miren, miren, ¿sí? Es una validación de datos para que no me escriban gerentes, ¿sí? Sino gerente. Vale, ahora, voy a... Eh, en este caso creo que es insertar, ¿sí? Aquí está tabla dinámica, pero ya la vamos a ver. En este caso serían filtros, que está creo que en inicio y aquí en ordenar y filtrar. Mírenlo acá. Ordenar y filtrar y aquí está filtro. Nótese que yo tengo seleccionada un, un, una casilla, ni siquiera es una tabla. Y al darle filtro, automáticamente se me crean todos los filtros. Miren, cada celda ahora tiene una flechita. Obviamente, obviamente, muchachos, yo les voy a recomendar que seleccionen la tabla en cuestión, vayan a ordenar y filtrar y le dan filtro. Obvio, muchachos, por Dios, no les voy a aconsejar de una mala manera. ¿sí? Eso es lo ideal. Ahora, ¿cómo se manejan los filtros? Pues, hermano, empecemos. Digamos, búsqueme todos los ingenieros eh, masculinos o femeninos, no importa. Entonces, cargo, ingeniero, quitamos todos, colocamos ingeniero, aceptar de, ah, bueno, que en este caso todos son hombres, ¿sí? Pero ya está. En este caso, por ejemplo, busquemos abogados e ingenieros, bueno, quitemos e ingeniero, solo los abogados que sean de sexo femenino. Ahí está, automáticamente se encuentra. Ahora, hagamos un filtro un poco más complejo, por ejemplo. Por ejemplo, los sueldos entre 2 millones y 3 millones. Vamos a ver si los encontramos. O entre millón y medio y. Ah, solo tenemos dos. Bah, qué idiota. Bueno, filtro de números. Por ejemplo, entre millón y medio y 3 millones. Aceptar. Y ahí están, millón ochocientos. Miren. Sí, un filtro de números. Podemos trabajar en este caso entre, pero pues mire todo lo que tenemos para trabajar en cuanto a números. Démosle borrar filtro para que me carguen todos los datos y ya muchas. O sea, esto es muy sencillo. Si tenemos un formato condicional, eh, aquí cómo lo podemos aplicar. Eh, bueno, sería. Si tenemos un formato condicional, por ejemplo, estos con un color y estos con otro color o sea, recuerde que en formato condicional va a cambiar según el contenido por ejemplo hombres de rojo y mujeres de eh, fucsia o amarillo no importa otro color aquí yo puedo venir en sexo y filtrar por color sí lo cual es interesante porque también puedo colocar por colores el estado de cuenta si el estado de cuenta por ejemplo es atrasado o está pendiente o está eh, aprobado sí todo eso lo puedo colocar con colores con el formato condicional. Y con los filtros yo puedo automáticamente filtrar toda esta información. ¿Sí me hago entender? Voy a quitar esos colores y ya. Eh, esto es fundamental, muchachos, que lo sepan usar. Esto en cuanto a filtros. Los filtros son muy sencillos de usar, muy sencillos. Las tablas dinámicas, eh, ya la mayoría siente dolores de cabeza por todas las dinámicas. No sé por qué, sabiendo que son tan sencillas de usar. Eh, sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ya les explico cómo. <laughs> Mire, seleccionamos la tabla. Si quieren, la seleccionamos de una vez, si no, ahorita, no se preocupen. Yo selecciono siempre la tabla, venimos a insertar tablas dinámicas. A ver, ¿por qué selecciono la tabla primero? Porque él me dice selecciono tabla o rango. Pues ya la tengo seleccionado, ya evité un paso, ¿si ¿sí ven? Segundo paso, ¿dónde quiere insertar la, la tabla dinámica? Puede ser en esta hoja o en una hoja nueva normalmente siempre se inserta en una hoja nueva normalmente y usted puede tener tantas tablas dinámicas como se le dé la gana en la misma hoja no se preocupe no hay un límite pero en este caso démosle nueva hoja de cálculo y démosle aceptar listo muchachos a ver tranquilos no se me asusten con esto a la derecha aquí va a quedar un poquito alejado de la pantalla pero a la derecha tenemos todos los campos todas las columnas que teníamos en la, en la tabla y a la izquierda me va a aparecer toda la información por ejemplo, yo quiero organizar cómo estaba esta tabla. Mire, estaba... Uy, las cédulas no. Eh, voy a colocar los, las personas y voy a colocar cuánto ganaron. Entonces, como es una tabla dinámica, yo puedo colocarla como yo quiera. Por ejemplo, nombres y apellidos, lo voy a seleccionar y me van a salir automáticamente todas las personas. Y el total sueldo. Listo. Ahí me pareció. Voy a seleccionar todo esto y voy a darle millares y quito decimales. Mire. Eh, automáticamente me apareció. Si el querido eh, jefecito le dice, no, hombre, a mí no me interesa el total sueldo, me interesan los días que trabajaron. Ah, pues quito total sueldo y coloco los días trabajados. Y listo, jefecito, y tiene. Vean, en total, todas las personas que vinieron acá trabajaron 325 días. O sea, es fácil, es muy sencillo. Pero cuando viene, digamos, el complique, cuando empezamos a trabajar, digamos, con una tabla un poco más compleja. Por ejemplo, eh, muéstreme eh, el total sueldo, pero de solo los abogados. Entonces, ah bueno, entonces venimos acá, nombre de apellidos, total sueldo Y mire cómo se agregan acá, ¿no? Filas, filas siempre va a ser la primera columna Y es la única columna que muestra texto Ojo, aquí no va a haber texto No me hagan esas preguntas de, es que quiero colocar aquí el nombre y aquí el cargo No se puede, ya La primera columna es la única columna que tiene texto Pare de contar, si no, haga otra tabla dinámica O organícela de otra forma en este caso seguimos con el ejercicio, por ejemplo, los abogados y el total sueldo. Entonces, si yo coloco los abogados, eh, perdón, el cargo, y le, lo chuleo, o sea, le coloco la palomilla, o bueno, no sé, lo chuleo, mire cómo me va a aparecer. Me va a parecer horrible. Así no funciona. Por lo cual, yo quito cargo y mejor lo coloco como filtro. Miren dónde apareció, por acá arriba. Y yo pues filtro. Por ejemplo, los abogados, aceptar. Y sale para pintura. Pero digamos que la, el jefecito dice, no, a mí. Es, y, y los ingenieros. Ah, pues cambia acá ingeniero, jefecito. No, a mí no me interesa eso, hermano. Muéstreme toda esa información consolidada. Ah, rasquese la cabeza. No, 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 no. Consolidada. Ah, tranquilo. Entonces el cargo va a venir aquí en filas. ¿Sí? Se ve horrible, ¿no? Ok, ok, ok. Dejemos el nombre y apellido debajo de cargo. Ah, ya está otra voz. Vea, miren, miren. ¿Sí? Entonces yo simplemente le indico por ejemplo de que los abogados ganaron en total, bueno si usted tuvo que pagar a los abogados 3 millones 120 mil pesos ¿Cómo se desglosa esto? Carlos tuvo 700 Erika y así sucesivamente Sí, me hago entender que los gerentes son dos gerentes y aquí están los pagos de los dos gerentes. En total se gastaron 3.600.000 los gerentes. Sí, aquí ya está consolidada la información. ¿Cómo se quiera trabajarla? Ahora que usted me dice, no me gusta así como está. Ah, bueno, pues como quiere. <laughs> Entonces en este caso podemos trabajar estas de acá, estas, estas columnitas que están por acá. Esas columnas que trabajan aquí en columnas. Por ejemplo, el cargo lo podemos colocar allá. Se va a ver horrible, cabe resaltar, pero es otra forma de representar la información. Los abogados tienen esta información, mire, que son Carlos Andrés, Erika y Fuquencio, bueno, Martínez. Si me hago entender, esto es como tal en este caso, eh, como se representa la tabla dinámica. Usted puede colocarla como quiera, precisamente por eso es una tabla dinámica. Por ejemplo, en este caso, si colocamos el sexo como filtro, yo puedo filtrar aquí solo, digamos, el sexo femenino y están estos, estos cargos con esos sueldos. O puedo hacer lo mismo que hicimos ahorita, colocar el cargo aquí encima de nombre y apellidos y aquí están como tal. Si me hago entender, puedo seleccionar esto, clic derecho y desagrupar. Ah, perdón, expandir. Expandir. Mírenlos ahí. ¿Listo? O contraer. Para hacerlo, digamos, un poco más... Eh, rápido contraer listo miren aquí están esta es una tabla dinámica no se me asusten que la tabla se vea pequeñita que sea medianamente grande no las tablas dinámicas son dinámicas lo que usted quiera ver es lo que usted representa simple y sencillo ahora acabe de resaltar vamos a dejarla sencilla vamos a colocar solo cargos los cargos pero sin filtros todos miren vamos a colocar una tabla muy sencilla Nah, mejor no. Mejor Quitemos el cargo y dejemos los nombres y apellidos para hacer un ejercicio. A ver, ¿qué, ¿cuál es el problema más común de las tablas dinámicas? Son dos problemas. ¿Por qué? Eh, si venimos acá, vamos a agregar una nueva persona. Vamos a llamarla eh, Sandy de Hurtado. <laughs> Mi esposa. De sexo femenino, gerente, ta, ta, ta. Listo. Ya. Sandy de Hurtado. Mírala ahí, ¿cierto? Yo vengo aquí y yo digo, ¿dónde está Sandy de Hurtado? ¿Dónde? No, no está. Ah, pero es que yo soy Pilo. Yo vengo a análisis de tablas dinámicas y yo le digo actualizar. Actualizar. ¿Dónde está Sandy Durtado? ¿Dónde está? Ah, bueno. Primer error en una serie de errores. Cuando seleccionamos la tabla dinámica, la seleccionamos hasta aquí. Y Sandy Durtado me queda por fuera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues tenemos que ir a análisis de tabla dinámica y podemos darle venir por aquí. Tenemos que darle donde dice cambiar origen de datos. ¿Sí? Cambiamos el origen de datos agregando esta nueva persona. Damos a aceptar y problema solucionado. Sandy Hurtado ya apareció. ¿Listo? Es un problema muy común. ¿Cuál es el otro problema o más que problema eh, que no se aprecia? No se va a apreciar esta, esta parte de, de las tablas dinámicas. Si yo tengo dos Dustin Hurtado acá, voy a colocar dos Hurtado también acá. De sexo masculino. Nótese que él ganó acá 3 millones y por acá también ganó 3 millones. No sé, es rico. Por ambos lados ganó. Yo acabo de cambiar dos sin Hurtado. Vengo aquí y vemos que aparece Sandy de Hurtado y Dostin Hurtado me aparece con solo 3.200.000. Ok, aquí sí se trabaja la parte de actualizar, porque debo actualizar los datos que ya inserté. Voy a actualizar y vean lo que pasó. Dostin Hurtado no gana 3, gana 6.200.000. Usted dirá, pues sí, era obvio, ¿no? No. No es obvio porque no me está duplicando datos. Aquí están duplicados, miren, está de primeras y está de últimas. Pero aquí solo me aparece un dos en Y tras del hecho me suma el total sueldo. Miren acá, suma de total sueldo. ¿Listo? Entonces vea que las tablas dinámicas lo que hace es consolidar toda la información repetida y en este caso me la está sumando, porque es una suma. Pero no siempre tiene que ser una suma. Yo puedo venir acá a análisis de tabla dinámica y yo puedo configurar el campo. Para que no sea una suma, sino sea, por ejemplo, un recuento. Si yo le doy un recuento, aceptar, él me dice que dos sin aparece dos veces. O configuro el campo y mejor coloco el máximo. O sea, yo no le voy a pagar esos dos sueldos, olvídese, cariño. Pero si sí le voy a pagar el sueldo mayor. Si usted trabajó como ingeniero y trabajó como gerente, el que más haya generado ingresos se lo voy a dar: 3.200.000. Si venimos acá. 3.200.000, 3.093. por lo cual me va a pagar el mayor. Bueno, solo es un ejemplo, ¿no? Pero en este caso estamos colocando aquí, configuramos el campo para que me mostrara el máximo, el campo máximo de total sueldo. ¿Sí? Eh, lo obvio acá en este caso sería obviamente sumar. ¿sí? Y lo que más se usa realmente sería la suma. ¿Sí? Y en este caso, pues bueno, consolidamos de paso todo lo que sería la tabla dinámica. Eh, yo hace ratito les hablé de los gráficos. Uy, ya me doy la garganta. Les hablé de los gráficos dinámicos. Pues sí, si usted tiene la tabla dinámica hecha, pues venimos acá en análisis de tabla dinámica y por acá a la derecha dice gráfico dinámico. Eh, indicamos qué tipo de gráfico, en este caso por ejemplo columnas, pero la eh, cuando son muchos datos, eh, lo mejor, lo mejor, lo mejor son las barras. Miren, ¿sí? Se ve perfecto. Aceptar. ¿Qué es un gráfico dinámico? Vamos a venir acá a diseño, cambiémoslo acá que se vea bien en formalito. Eh, ya saben, si quieren diseño rápido, pueden configurar uno o en los elementos, miren los títulos del eje, podemos colocar lo que ustedes quieran, modificarlo como quieran. Bien, ¿qué es un gráfico dinámico? Pues hombre, pues eso no tiene mayor ciencia, ¿no? Es dinámico. Si yo configuro la tabla dinámica, por ejemplo, masculino, pues automáticamente se me va a cambiar el gráfico. Si coloco femenino, automáticamente se me va a cambiar el gráfico. Si el gráfico yo lo cambio... Por ejemplo, masculino, automáticamente se me va a cambiar la tabla, porque la, el gráfico y la tabla van de la mano, son uno solo. ¿sí? O sea que yo puedo representar una tabla dinámica y un gráfico al mismo tiempo. ¿Listo, muchachos? Eh, realmente los aquí el gráfico se comporta de la misma forma como explicamos gráficos. Ya es que usted configura el diseño, agrega elementos, quita elementos y ya. ¿Listo? Pero bueno, como tal, eso sería todo. Ya algo que usted debe tener mucha, mucha, mucha precaución, pero mucha atención. Sería aquí abajo del video hay un botón llamado suscribir. Suscríbase, hombre, que esto es gratis. <laughs> y todos los contenidos van a ser gratis porque siempre han sido gratis. Recuerden que el conocimiento es para todos. Pero bueno, antes de despedirme, eh, me encantaría que ustedes colocaran en los comentarios qué les ha parecido esto, qué tema les gustaría aprender de más. Recuerden que en la página web pueden encontrar todos los tutoriales o los cursos, porque aquí también tengo el curso de Excel y si ustedes quieren apoyar, también tengo una tiendita. Realmente son los cursos que hemos publicado de forma gratuita, pero para que ustedes lo tengan offline. De paso, hacen un donativo y obtienen ustedes un paquete que es todos los videos, pero offline, sin publicidad. ¿Listo muchachos? Bueno, por ahora eso sería todo. Espero haber sido bastante claro con este tema y poderlos ayudar en su próximo trabajo. No se preocupe que usted lo va a obtener. O por lo menos en Excel se va a duchar con este tema. <laughs> Muchachos, recuerden que les habló Dustin Hurtado. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.